buenas tardes amigos de la LPFMX. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Unidad Deportiva Crea del Estado Crea de Tijuana para presenciar el primer juego de estrellas de la LPFMX. La zona norte choca ante la zona sur en vivo a través de la plataforma de Facebook de la LPFMX. Regresamos para el arranque de este compromiso. Regresamos, estamos presenciando la ceremonia de iniciación de este compromiso, el juego de estrellas de la LPFMX en vivo y en directo desde el Estadio Crea de Tijuana, los mejores jugadores de la zona sur ante los mejores jugadores de la zona norte. Estamos en el Estadio Crea, el árbitro es Giovanni Palmieres. Estamos en una temperatura de 26 grados, está el clima agradable para que ruede la pelota y se vea un fútbol de primera calidad. Todo listo para que arranque este compromiso, choque de titanes. Los mejores futbolistas de la zona norte ante los mejores de la zona sur. Vamos a darles las alineaciones del conjunto de la zona norte. El cuadro que viste de rojo, las alineaciones de la zona norte. A continuación, Rosendo Pérez con el número 1, Josué Bustos con el 15, el delantero. Rosendo de los Santos, Daniel Rizzo, Marco Reyes, Ronaldo de los Santos, César Serrano, Miguel Esparza, Víctor Perales, Luis Solís. Y con el número 22, Alejandro Chávez, todos ellos dirigidos por el director de Miguel Auza, Aarón Arredondo, director de la zona norte. Y el cuadro de la zona sur, en su alineación, tendrá a Gabriel Valdivia, Juan Carlos Kaiser, Eder Moratilla, Néstor Holguín, Roberto Hernández, Brian Palacios, Javier Chamorro, Rey Fernández, Luis Ramírez, Rodrigo Barojas y Mario Mouret. Todos ellos dirigidos por la leyenda del fútbol mexicano, José Manuel Abundis. Todo listo para que arranque este compromiso a través de la pantalla de la LPFMX y por Podio MX. El día de hoy me acompaña en la producción Pablo Villavicencio, en los controles técnicos. En la cámara aérea, en la cámara número 1, el famoso Jaime Jimmy López. En la cámara número 2 se encuentra Osvaldo el Chamagol Carrillo. Y en la cámara número 3 está Humberto Nava. Y tomando las mejores fotografías durante todo este compromiso está Gabriel García, equipo completo de la LPFMX, LPFMX TV, a través de las plataformas de tu liga, la Liga Profesional de Fútbol Mexicano. Todo listo para que arranque este compromiso. Los capitanes ya disputan ahí el volado para ver quién arranca, jugadores a seguir por ambos conjuntos. Recordarles que este compromiso está visoreado por equipos de la MLS, de Niza y de la USL en su primera división, la Championship. Equipos como LAFC, como el Galaxy, Real Salt Lake, San José están por parte de la MLS. Todo listo para que arranque este compromiso, el primer juego de estrellas 2022 de la LPFMX. A punto de comenzar, y tú lo vas a vivir a través de la pantalla de LPFMX TV. El cuadro de la zona sur viste un bonito uniforme en verde y el conjunto de la zona norte un bonito uniforme en rojo. Me gusta lo que está haciendo esta liga, apostando por el talento de las nuevas generaciones y el talento que busca una oportunidad para consolidarse en el balompié profesional. Vemos a Serrano, el número 9, es jugador del Real Ensenada, el buen Serrano, lo conocemos muy bien. Al buen Serrano de la zona
de la zona norte. ¿Todo listo? Todo listo para que arranque este compromiso. Y tú lo vas a vivir a través de la LPFMX. Ya, todo listo para que arranque este compromiso. El árbitro Giovanni, listo para que arranque el partido. Arranca el compromiso con la pelota. El conjunto de la zona norte. Dorsal 19 con el balón, tratando de salir por el sector derecho y tocan hacia atrás para Rosendo, cancerbero del conjunto de Milazo. Se detiene el compromiso. Se detuvo el compromiso. Regresamos al compromiso, reanudan las acciones con la pelota el conjunto de la zona norte, tratando de salir el cuadro de la zona norte, que empieza a tomar el balón el conjunto rojo, dirigido por... Uy, qué bien Serrano, quiere darse la vuelta, la marca es apretada, la tiene el conjunto de la zona sur, va a dividir la pelota, el recortito exquisito. Tiene la pelota el cuadro de la zona sur, tratando de salir por sector izquierdo, el conjunto de la zona sur. Estamos a una temperatura de 26 grados centígrados. Esta puede ser importante. Trata de salir por sector sur con la pelota Alejandro Chávez, que trata de salir por el sector buscando al Pez Bustos, delantero de Soli FC. Se quiere dar la vuelta, parece una falta, el árbitro deja continuar las acciones. Está jugando con buena intensidad este compromiso en su primera parte. Serrano se resbala y tiene la pelota Barojas, que trata de salir por sector izquierdo. El cuadro de la zona sur, que de a poco se está acomodando en el terreno de juego. Mouret trata de darle la salida, el trazo largo, buscando arriba la botada del delantero, pero no es efectivo y la va a tener atrás el cancerbero Rosendo. Seguimos 0-0 cuando estamos ya pasando el minuto 3 de esta primera parte, completamente en vivo desde el Estadio Crea de Tijuana, la casa del Tijuana FC. Tiene la pelota Rosendo, balón dividido, buscando arriba un compañero, el cabezazo es bueno, la va a buscar Serrano, también el Pez Bustos, el balón bien cortado por la zaga, la tiene el cancerbero. Es pelota para el cuadro de la zona sur, tratando de salir la zona sur con Holguín. Holguín toca hacia el centro, ¿quién se le bota? La tiene Palacios, se quiere dar la vuelta, la tiene Palacios, puede dar el trazo largo, ¡buena! La intentona con el pase filtrado, no es preciso, pero quiere tocar la puerta del conjunto verde. La tiene Santos, Rolando de los Santos. Tiene la pelota Rosendo nuevamente, cancerbero, es un gran cancerbero, ataja penales del conjunto de Miguel Auza. Uno de los mejores porteros que tiene este circuito, sin duda alguna. Tiene la pelota el cuadro de la zona norte, puede trazarla. Tiene el Pez Bustos, que se bota, excelente. Y la mata exquisita. ¡Qué bien la jala este Pez Bustos! Es un gran jugador, goleador de la Soli FC de la zona norte. La tiene el conjunto rojo. Tocando hacia atrás nuevamente con su cancerbero. Se ve un partido de buena calidad, ¿eh? A pesar de que nunca han jugado juntos. El fútbol lo llevan en la sangre, quiere tocar de primera, pero vienes
la intervención por parte del conjunto verde. Seguimos 0-0. Recordarles que en la producción está Pablo Villavicencio. En la cámara número 1 está Jaime el Jimmy López. En la cámara número 2 está Osvaldo Carrillo. En la cámara número 3, cuidado con esa incorporación, pero qué bien Holguín, ¿eh? Y hasta atrás con el cancerbero. En la cámara número 3 está Humberto Nava. Humberto Nava en la cámara número 3 y tomando las mejores fotografías de este compromiso está Gabriel García, el que les habla, su servidor Hansel Mendoza, llevándole las acciones del primer juego de estrellas de la LPFMX, una producción de LPFMX TV en colaboración con Podio Media MX. Toma la pelota el conjunto verde, que de a poco metiendo la pierna fuerte y puede cambiar de juego el conjunto verde. Puede cambiar de juego el conjunto verde. Mete en el cuerpo bien de los Santos. La tiene Serrano y toca hacia atrás con seguridad el cuadro rojo. Están niveladas las acciones en este arranque de compromiso. Tiene la pelota a Marco Reyes, que abre por sector izquierdo. Toma la pelota el conjunto verde. Esta puede ser importante. Viene la primera. No llega. El pase es bueno. Puede venir el zurdazo. Prefiere abrir por sector izquierdo. La incorporación ya de dos futbolistas. Toca bien la pared. Esta puede ser importante. ¿Quién tiene la pelota? Es el cuadro verde. Y hasta atrás a empezar la jugada con Rolando de los Santos. Perdón, con el dorsal número 4, Mario Mouret. Tiene la pelota el cuadro verde, el trazo de tres dedos, exquisito, puede mandar el centro, esta puede ser importante, el trazo bien, la diagonal llega ahí, la pelota viene ahí, el disparo, el cabezazo, la contra, Rosendo, atajadón del cancerbero, la primera importante la tuvo el cuadro rojo en las piernas del dorsal número 5, gran jugada del conjunto de la zona sur. Buena la incorporación, ¿eh? Todos ellos dirigidos por José Manuel Abundis. El dorsal número 5 que se incorporó bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Eder Moratilla se llama el futbolista dorsal número 5. Viene con la pelota el cuadro rojo tocando desde el fondo. Con Luis Solís. Luis Solís toma la pelota, ¿no? La recupera Palacios. Este es un habilidoso, este jovencito, ¿eh? Es un habilidoso que abre ahora limpiando la zona con Holguín. Y Holguín hasta atrás con Mouret. Mouret con la pelota y a empezar a distribuir ahora por el sector izquierdo. El conjunto verde se está acomodando mejor sobre el empastado, el triángulo verde, el rectángulo verde del Estadio Crea de Tijuana. ¡Qué excelente cambio de juego! Exquisito y la mata. Esa pelota se ponchó, ¿eh? Hay que checar. La tiene Palacios, que la quiere bajar. La tiene de los Santos, que se quiere dar la vuelta. La marca apretada. Los gemelos de los Santos, ¿eh? El dorsal 16 es Rosendo de los Santos. La tiene el cuadro rojo. Pide que se bote ahí el dorsal 22. Hablamos de Alejandro Chávez, que cambia de juego. La tiene el conjunto rojo. ¿Quién se bota? Se bota Serrano. La pasadita es buena. Era importante la jugada. Está metiendo la pierna fuerte, ¿eh? Imprecisión por parte del cuadro rojo en estos primeros minutos de juego. ¿Quién baja la pelota? Tiene que bajar el Pez Bustos, pero regala el balón. Esta puede ser importante el Kaiser. El dorsal número 7 retrocede la pelota y a empezar con Mouret. Mouret con la pelota puede tocar para Holguín. Holguín bien abierto por sector derecho. El dorsal número 2 con gran participación. El recortito hacia adentro. La puede tocar para Palacios. Prefiere para Mouret. Mouret puede cambiar de juego y a empezar la jugada nuevamente ahora por sector izquierdo. La tiene la zona sur, que tocando la pelota, ¿eh? Ya llevan más de 10 pases continuos el conjunto de la zona sur, que aquí está perdiendo por la presión por parte de la zona norte. Busca el rebote, va a ser balón en saque de manos por sector izquierda para el conjunto de la zona sur que dirige José Manuel Abundis. Tiene la pelota el cuadro verde a empezar con Mouret. Mouret con la pelota, Holguín no está, ya la busca su compañero Moratilla. Ya tuvo la importante, esta puede ser la incorporación. Viene Moratilla, la barrida es buena. Moratilla peleando fuerte. Ah, que viene el recortito de Moratilla. La marca apretada la tiene de los Santos. Está jugando con intensidad Moratilla, ¿eh? Que ya tuvo una importante. El futbolista de la zona sur. Saque de manos. Es balón para el cuadro rojo nuevamente.
Saludo para nuestros amigos de LPFMX que siguen esta transmisión completamente en vivo desde el Estadio Krea de Tijuana. Saludos a toda la gente que está siguiendo esta transmisión. Somos ya más de 850 viendo este compromiso de la LPFMX. Saludos para toda la gente que está siguiendo este partido. Nos comentaba previo a este compromiso en entrevista con José Manuel Abundis que la liga llegó sin duda para quedarse, para darle oportunidad a todos los jugadores que en algún momento se quedaron en el camino del profesionalismo y le abren una nueva oportunidad, como lo llamamos los futbolistas, la segunda oportunidad, y para las nuevas generaciones un proyecto importante, la LPFMX con afiliación con NISA, Liga Profesional de los Estados Unidos. Viene con la pelota el conjunto con Mouret quiere abrir por el sector izquierdo, empezar una nueva jugada, la busca el Kaiser. El dorsal 7, la marca apretada, se pelea fuerte, no hay falta. Sí, al final dice el árbitro, es un jaloncito, va a ser pelota para la zona norte. Se acomodan los dos equipos. Balón parado para el conjunto de la zona norte. La dupla en el ataque del conjunto de la zona norte está el pez Bustos, un crack, el campeón de goleo del torneo pasado con César Serrano, jugador del Real Ensenada. Se bota excelente, el pez Bustos quiso tocar para el susodicho César Serrano, abriendo la pelota, la pide el Kaiser con el balón, puede cambiar de juego, prefiere empezar por el centro del campo, la tiene el cuadro de la zona sur con el dorsal número 2, Néstor Holguín con el balón, puede tocar hacia el centro del campo. ¿Quién tiene la pelota? Tocando el conjunto verde, tratando como un jaloncito, oportunidad importante a balón parado, oportunidad latente. Rey Fernández dice falta, pide tarjeta, les dice el árbitro, nada, juéguele. Va a ser pelota para el cuadro verde, la tiene Holguín, que puede tocar la pelota, excelente, de lado a lado, la tiene Palacios, a la vuelta, tiene buen disparo, viene Palacios, nuevamente Rosendo se hace presente para mantener el 0-0. Este portero tiene unas habilidades impresionantes. Jugador a seguir sin duda alguna, pieza fundamental para que el equipo de la zona norte mantenga el cero. Seguimos con el empate sin goles en el Estadio Krea de Tijuana. Va a ser tiro de esquina, oportunidad importante, oportunidad latente para el cuadro que viste de verde, que trata de tocar ahí en corto. La tiene el Kaiser, que se vino de banda a banda, la tiene Moratilla, que quiere darse la vuelta. Va a ser saque de manos nuevamente para la zona sur. Está bueno el compromiso. Está bueno el compromiso. La zona sur acomodándose un poquito mejor sobre el terreno de juego. Ya tuvo dos importantes, pero atajadones de Rosendo. El trazo parecía fuera de juego. No hay nada. El rebote, ¿a quién le favorece? Va a ser para la zona sur nuevamente. Saque de manos. Apretando fuerte también la zona norte. Está bueno el partidito, ¿eh? Está bueno el compromiso. Seguimos. 0-0. El saque es bueno, viene el trazo de Holguín, el trazo es bueno, buscando un compañero, la saga trata de dividir, hay un banquito ahí, eso es falta. Bien sancionado por el árbitro de este compromiso, hay un banquito y va a ser balón para el cuadro de la zona norte desde el fondo. Está bueno el partidito, muy interesante, son las estrellas de la LPFMX, Juego de Estrellas en su primera edición. Va a venir el trazo largo, seguramente así será, buscando arriba al pez Bustos, que la pide y gana todas el pez Bustos, Va el trazo por sector, hay un empujoncito ahí, El árbitro dice, continúan las acciones, va a ser saque de manos para la zona sur, desde el fondo, por el sector izquierdo. Nos comentaba también el comisionado, previo a este partido, el comisionado de la segunda división, Luis Olvera, quien fue futbolista profesional con los Cholos de Tijuana. Le tocó debutar ahí con el primer equipo. Nos comentaba que en 2023 se viene el Juego de Estrellas de la Segunda División. Para que estén atentos, va a venir el trazo largo, el portero se va a quedar con ella sin complicaciones y sale de manos rápidamente. Tiene la pelota el cuadro rojo. Tratando de salir, buscando por sector izquierdo, no se acomoda bien el cuadro rojo,
no ha tenido oportunidades de gol, manifiestas de gol, el cuadro de la zona al norte. Va a ser balón en tiros de esquina al final, dice el asistente. Va a cobrar Ronaldo de los Santos, dorsal 4, es hermano y gemelo de el buen Rosendo, Rosendo de los Santos. Va a ser tiro de esquina para el cuadro rojo, la primera importante que van a tener a balón parado el conjunto de la zona norte. Viene el centro es a segundo palo, viene el cabezazo, el portero se cuelga de la lámpara y sale rápidamente con Holguín. Holguín con el balón puede tocar para Moratilla, se bota bien el futbolista de la zona norte desde el ataque, el dorsal número 9 de la zona sur, Rey Fernández, gran futbolista, delantero, la tiene ahí desde el fondo Roberto Hernández, que toca rápidamente, la pide nuevamente Hernández hasta el fondo, el pase es bueno, ya la pide Mouret, Mouret la pide y limpia la zona, excelente Fernández, viene Mouret, Mouret con la pelota, Mouret con el balón tocando bien para Moratilla, que se precipita Moratilla, pero recupera rápidamente Holguín, de gran partido este lateral por derecha, gran partido del dorsal número 2, es un gran futbolista este lateral, ojo, síganle la pista al dorsal número 2 del conjunto de la zona sur, juega bastante bien, tratando de salir desde el fondo el conjunto verde, la tiene Palacios, dorsal 3, y abriendo nuevamente con Holguín. Holguín de gran participación, ha tocado bastante la pelota, la tiene Mouret, la marca de Serrano apretada, la tiene Moratilla, que busca desde el fondo, y ahora sí el conjunto rojo tratando de salir por el sector izquierda. ¡Qué buena recepción por parte de Alejandro Chávez! Y limpia la zona el conjunto rojo. ¡Ojo, un poquito de imprecisión y el CAI se recupera la pelota, buscando arriba, esta puede ser importante, viene la jugada importante, no hay falta, chocaron entre compañeros, la recupera desde el fondo Rosendo el Cancerbero, que trata de salir ahora por sector derecho, la tiene el cuadro rojo, la zona norte, tocando con Reyes, Reyes con el balón, nuevamente hasta el Cancerbero, que prefiere dividir, la busca el Bustos, hay un jalón sobre Bustos, hay una falta sobre el Pez, bien sancionada por el árbitro, bien sancionada, iban jalando al Pez Bustos, Roberto Hernández, que sabemos que es una muralla este Roberto Hernández, de gran físico, ojo con ese dorsal 15, tiene un físico impresionante ese dorsal número 15, con gran físico, gran físico de este zaguero, dorsal número 15. Tiene la pelota el cuadro rojo, tocando bien desde el fondo, esta puede ser importante, la tiene ahí de los Santos, que toca hacia atrás con seguridad nuevamente con su Cancerbero Rosendo, que juega muy bien con los pies, no ha tenido problema alguno este Cancerbero y ha tenido dos intervenciones importantísimas, buscando ahora por sector derecho, el trazo queda largo, se pierde la jugada, recupera el conjunto de la zona sur, seguimos 0-0 desde el Estadio Crea de la bella ciudad fronteriza de Tijuana. Aquí estamos a unos pasitos de el país vecino. Viene con la pelota Holguín. Holguín con el balón trata de tocar para su compañero Moratilla. Y Holguín nuevamente puede mandar el trazo. ¡Ah, qué buen recorte de Holguín! Parecía una falta, no hay nada. Viene Reyes a pelear la pelota, el delantero, y toca bien para Holguín nuevamente para... ¡Uy, cuidado a Moratilla! Le metieron toda la carrocería. Puede venir el disparo, el zurdazo. Termina la jugada y es aplaudido por el director técnico. Se salva el cuadro rojo, seguimos 0-0 cuando estamos ya arribando casi ya al minuto 20 de esta primera parte. Recordarles que en la producción se encuentra Pablo Villavicencio, en la cámara número 1 Jaime López. Esta puede ser importante, hay fuera de juego, hay fuera de juego de el Bustos del Pez. En la cámara número 2 está Osvaldo Carrillo. En la cámara número 3 está nuestro amigo Humberto Nava. Uy, esta puede ser importante, no se entendieron, No se entendieron, pero era una jugada importante y una falta le dieron con todo y puede venir el cartón preventivo. El primer cartón preventivo es para Rey Fernández, el dorsal 9, lo pintan de amarillo ya jugando al filo. Tomando las mejores fotografías se encuentra a nivel de cancha el buen Gabriel García.
Que lo veo chateando, ¿eh? Al buen Gabriel García. Va a ser balón. Balón para el cuadro rojo desde el fondo. El trazo largo buscando al Pez Bustos. El cabezazo trata de bajarla. Serrano, no se entienden. Recupera el cuadro verde con Holguín. Tiene la pelota Holguín. Holguín con el balón. El trazo largo buscando una importante. ¿Quién la gana? La tiene el cuadro de la zona sur. Holguín y Mouret. Y también Hernández han tenido una gran participación. Una gran participación. Tiene la pelota el cuadro rojo atrás. Y puede salir jugando rápidamente con De Los Santos. Viene el cambio de juego, jugada latente, importante, a tratarse de armar. El conjunto rojo, al final hay una falta. Es balón. Es balón para el cuadro. Para el cuadro rojo, ya se va a levantar. Parece que es el Pez Bustos, que viene a bajar por balones, ¿eh? Lo vemos ansioso al buen Pez Bustos. Ansioso. Lo vemos ansioso al buen Pez Bustos. Cuando va a entrar la asistencia médica, ya se levanta el Pez. Iba a entrar la asistencia médica. Ya se levanta el Pez Bustos. Va a ser balón para el cuadro rojo desde el fondo. Va a ser balón para el cuadro rojo que dirige Arredondo. Ya tiene la pelota el cuadro rojo tocando por sector derecho. Tiene el balón el conjunto de la zona norte buscando arriba a Serrano. Serrano quiere bajar la pelota, le mete toda la carrocería a Serrano. Que no ha tenido el balón Serrano. Me gusta más cuando Serrano en su equipo Real Ensenada toma la pelota desde atrás, que trata de avanzar. Se duele el futbolista, ¿eh? Se duele bastante el futbolista de la zona sur. Vamos a ver de quién se trata. Ya se reincorpora. Es el jugador dorsal número 15, Roberto Hernández, de gran físico, ¿eh? Es un roble este hombre, ¿eh? A mí me llegan así y me desarman completamente. Va a ser pelota. Va a ser pelota para el cuadro verde. La tiene Palacios, que toca hacia atrás nuevamente con Hernández. Hernández con el balón tocando por sector izquierdo. Se bota, excelente, buscando al Kaiser. Recupera y la tiene Serrano. Me gusta cuando Serrano toma la pelota desde el fondo. Hay imprecisión, hay una falta. Es balón para la zona norte. Balón parado. Vamos a ver si la aprovecha el conjunto rojo. Vamos a ver si aprovecha esa pelota el conjunto rojo. Balón parado, ya la pide arriba el Pez Bustos. Esta puede ser importante, ¿eh? Tiene buen resorte el dorsal número 15. Recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo LPF MX TV en colaboración con Podio Media MX. Va a venir el centro. Es a segundo palo el cabezazo. Queda ahí la pelota. Va a ser tiro de esquina. Nueva oportunidad para la zona norte. Nueva oportunidad para la zona norte, que viste un bonito uniforme en rojo. Están bonitos los uniformes, ¿eh? Me gustaron con una estrella. Tocan ahí en corto, esta puede ser importante. Viene el recortito, va a ser nuevamente para el cuadro rojo. No sorprendieron a nadie, ¿eh? No sorprendieron, me hubiera gustado que mandaran el centro. Viene el trazo, queda ahí, la pelota sigue en juego. Esta puede ser importante, puede tocar, la pedía el Bustos. Viene el centro, queda corta la pelota, el rebanón, puede venir el disparo a puerta. Esta puede ser la primera. Venía el disparo a puerta. Se salva, esta puede ser. Queda ahí la pelota. Un gol.
Diego Serrano aprovecha el error, le queda el rebote del futbolista del Real Ensenada, abre el marcador. Cuando mejor jugaba la zona sur, cae el tanto de la zona norte, 1-0, ya gana el cuadro rojo. Aprovechando el error, aprovechando el error. Buena la repetición por parte de la producción y llegó el 1-0. La tiene el cuadro rojo con el cuadro verde, perdón, con Holguín, Palacios con Holguín. Holguín trata de tocar por el centro del campo para Reyes, ya está pintado amarillo, toca bien Palacios y abre la pelota para el Kaiser. Esta puede ser importante, se enojó el cuadro verde, la tiene el Kaiser, esta puede ser importante abriendo por la banda, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego y tocan hacia atrás para Reyes, que se bota bien y tocan el balón el conjunto verde, que lo hace muy bien el cuadro de la zona sur. La tiene ahí el conjunto con Palacios. Palacios tratando de tocar. El disparo queda muy descompuesto. Se calman las aguas. Va a ser saque de meta para el cuadro rojo, que ya gana 1-0 con gol. Con gol de César Serrano. 1-0. 1-0. Gana la zona norte. Ya va a tocar ahí en corto el cancerbero, buscando la zona adecuada para salir por sector derecho. Ahí vemos la repetición del gol. Ahorita les pasamos la repetición nuevamente. Viene con la pelota el cuadro rojo. No hay fuera de juego, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay! Lo pillaron adelantado. Parecía que estaba bien ubicado. Estuvo buscando ahí la jugada. Parecía que estaba bien ubicado ahí el futbolista dorsal número 4 de la zona norte. Parecía que estaba bien ubicado ahí Ronaldo de los Santos. Viene con el balón Holguín, que toca bien para Reyes. Reyes se bota bien, se quiere dar la vuelta. Se quiere dar la vuelta ahí Reyes. Va a ser saque de manos. Va a ser saque de manos para el cuadro verde, que cae 1-0. Vemos ahí a José Manuel Abundis, que ya se levanta, Se levanta a hablar con sus jugadores. El buen José Manuel Abundis, campeón. Campeón con la selección mexicana en la Copa Confederaciones que vivimos en el 97 en México, en el Azteca, venciendo nada más a Brasil. Nada más y nada menos. Muchos dicen que el Brasil B o el Brasil C, pero estaba Ronaldinho haciendo sus pininos con la selección verde-amarela. La toca Holguín, la marca apretada. Va a ser balón para el cuadro verde con Holguín. Se quiere dar la vuelta, la marca apretada, la quiere bajar el Pez Bustos. ¡Qué bien la baja el Pez Bustos! Toca para Serrano. Serrano se quiere dar la vuelta, la tiene el Pez. El Pez Bustos puede empezar la jugada. ¡Qué bien juega este Pez, Se bota bastante bien, tiene una técnica impresionante el buen Pez Bustos. La tiene la zona norte con De Los Santos. De Los Santos tocando bien ahora por el centro. ¡Uy! Se equivoca. Serrano la quiere componer. Se equivoca Serrano, Se equivocó Serrano. Esta puede ser importante. Esta puede ser importante. Para el cuadro que viste de verde con Holguín, tocando bien para Moratilla. Moratilla para Holguín, Holguín para Moratilla. Se quiere dar la vuelta a Moratilla. La pide en cambio de juego a empezar la jugada con Hernández. Roberto Hernández con la pelota, abriendo bien el balón. La pide el Kaiser por el sector izquierdo. ¿Quién se le bota? También Reyes. La tiene el Kaiser, se quiere dar la vuelta. El pase filtrado queda a tierra de nadie. Se pelea bastante fuerte. Manotazos por todos lados. Va a ser saque de manos para la zona norte, que gana 1-0. 1-0 con tanto de César Serrano, el futbolista de el Real Ensenada. Ya toma la pelota, bien la baja Palacios de pecho. Esta puede ser importante, el recortito hacia adentro. La tiene Moratilla y toca bien para Holguín. Holguín nuevamente para Moratilla. Moratilla con la pelota, puede venir el recorte. Abre bien para Palacios, puede venir el disparo. La tiene Palacios, que le mete timing, le mete hielo. Toca para Morín, Morín. Uy, la pedía Morín ahí en corto. Va a ser pelota.
Esta puede ser importante, la pega el pez. El pez, viene el pez, viene el pez, viene el pez, viene el pez. La tenía el pez para matar. Pero bien la intervención del cancerbero, se salva. Se salva la zona sur nuevamente. Viene la pelota, ¿quién la toma? Desde el fondo. Desde el fondo la zona norte tratando de salir. Y hasta atrás con el portero. A empezar la jugada con el cancerbero, que ya sale tocando por sector derecho, tratando de buscar a Serrano. Serrano que no puede bajar el balón. La tuvo el PS, pero la salida del cancerbero fue buena, fue a tiempo, ¿eh? Fue a tiempo la salida del portero cuando estamos viendo ahí la repetición. Esta puede ser importante, pero bien Palacios tocando atrás para Mouret. Mouret para Hernández. Hernández puede abrir por sector izquierdo. Prefiere tocar ahí en corto para Barojas. Barojas, uy, cuidado, Moratilla. Salió el pase de fortuna. La tiene el Kaiser, que se quiere dar la vuelta y un jaloncito. Va a ser balón parado para la zona sur. Cuando ya vemos calentando a gente. Cuando vemos calentando a gente ya por parte del conjunto de la zona sur, ya José Manuel Abundis hablando ya con Mouret, con Holguín, con Hernández en la saga, algo no le está gustando al buen José Manuel Abundis. Toca bien para Palacios, que se quiere dar la vuelta, viene Palacios, la quiere hacer individual, le mete en la carrocería, no se frena, es un roblecito este jovencito, abriendo bien para el Kaiser. Esta puede ser importante, viene el Kaiser, puede recortarse al centro, la tiene el Kaiser. El Kaiser prefiere tocar nuevamente para Palacios, la gambetita de Palacios, tiene un toque impresionante este dorsal número 3, cuidado si la pierden en esa zona, Moratilla se estaba metiendo en complicación, y ya limpia la zona Hernández y toca bien para Mouret, Mouret para Holguín. Holguín que se quiere incorporar por sector en derecho, la tiene Holguín. Holguín con el balón puede tocar bien para Reyes, que se bota bien. Mouret quiere abrir por sector derecho nuevamente, puede venir el cambio, la tiene Moratilla. Moratilla de gran participación nuevamente. Moratilla puede abrir para Reyes. Reyes que ya está, ah, qué bien Reyes, cuidado, le estaban haciendo falta. La tiene Moratilla, que toca por Holguín nuevamente para Reyes, recupera el cuadro rojo desde el fondo y la tiene Serrano, que se quiere dar la vuelta, la baja bien de pecho y toca bien por sector izquierdo, empezar la jugada con De Los Santos. Viene De Los Santos, toca bien para Serrano. Serrano con la pelota, puede avanzar algunos metros. Serrano puede cambiar de juego. Uy, se equivoca Serrano, Imprecisión por parte de César Serrano. Estaba completamente solo su compañero. Toca la pelota, quien se da la vuelta, divide el balón. Va a ser pelota para el cuadro rojo. Operación empujoncito por la espalda. Limpia bien la zona. La pide el pez Bustos. Prefiere tocar ahí para su compañero. A empezar la jugada de taquito. Excelente. Limpiando la pide. Uy, cuidado. Ay, árbitro, ¿qué pasó? Estaba armando una buena jugada el conjunto rojo. La primera que estaban armando de más de 6 toques seguidos. Y el árbitro quiso participar. Pero bien sancionado. Le va a dejar la pelota al cuadro rojo. La regla lo dice. Y tiene la pelota, ¿qué viene? De Los Santos, uy, le quedó larga la pelota, pero era buena la intentona cuando estamos ya pasando el minuto 33 de esta primera parte. Gana el cuadro rojo con gol de Serrano, 1-0. La tiene el Kaiser, que busca la pelota, consigue saque de manos la zona sur, que pierde 1-0. La zona sur pierde 1-0. Viene a buscar la pelota, el balón dividido. ¿Quién gana el balón? La busca bien, excelente. Viene la cobertura, viene De Los Santos. De Los Santos puede mandar el centro. Centro es bueno, la pide el pez. La recupera nuevamente el disparo. A dos tiempos se queda con esa pelota el cuadro que viste de verde, el cancerbero. Pero ya se está acomodando bien el cuadro rojo también, que gana 1-0. Cuando mejor jugaba el cuadro de la zona sur, cae como balde de agua fría ese gol por parte de Serrano, aprovechando el error. Tocando bien para Mouret. Mouret con la pelota, puede tocar para Holguín, quien se le bota, la pide Reyes. La tiene Mouret y a empezar con Hernández. A empezar con Hernández nuevamente.
La pide Barojas en el centro, el dorsal 16, prefiere tocar para el Kaiser para Barojas, no, prefiere con Hernández. Hernández, no, deja pasar la pelota con su Cancerbero y ya pueden empezar con Mouret. A empezar la jugada. Cuando se acaba la primera parte, tiempos de 35 minutos al parecer. Nos vamos al descanso, los dejamos con las mejores imágenes de esta primera parte, regresamos. Nos avisa el comité organizador que van a ser 4 tiempos de 35 minutos para darle juego a todos los futbolistas, ¿eh? Es la dinámica que se va a utilizar. Así que regresamos para pues, el segundo tiempo de 35. Los dejamos con las mejores acciones de esta primera parte.
Y regresamos para presenciar el segundo tiempo de cuatro que se van a vivir de tiempos de 35 para darle oportunidad a todos los jugadores, que vinieron y se dieron cita aquí en Tijuana. Mandamos un saludo y un abrazo al jugador Aldo Galaz de Paquimé. Fue el MVP, en una de las jornadas, Yo recuerdo que fue el MVP, el portero de Paquimé FC. Un saludo para Galaz, de toda la producción de LPFMXTV. Que el día de hoy me acompaña Pablo Villavicencio en los controles técnicos en la producción. Jaime, el Jimmy López, está en la cámara número 1. En la cámara número 2 está Osvaldo Carrillo. En la cámara número 3 está Humberto Nava. Tomando las mejores fotografías de este compromiso está Gabriel García y el que les habla, su servidor Hansel Mendoza. En vivo y en directo desde el CREA de Tijuana. A punto de arrancar ya el segundo tiempo. El segundo tiempo de cuatro tiempos que habrá de 35 minutos. Saludos a la gente que está siguiendo esta transmisión. Saludos para Eder, dicen. Saludos para Valery Morales, para Marco Antonio Bautista, para Ailén Galaz, para Ángel Ramírez, que están siguiendo esta transmisión. Emanuel Razo, también que está siguiendo esta transmisión de El Juego de Estrellas. Todo listo para que arranque el segundo tiempo de la zona norte ante la zona sur. Zona sur dirigida por José Manuel Abundis. Vemos que reingresa ahí Palacios al terreno de juego, el dorsal número 3 del conjunto de la zona sur. Va a haber muchos cambios dándole oportunidad a todos los jugadores que hacen posible este primer juego de las estrellas de la LPFMX. Todo listo para que ruede esta segunda parte aquí en el estadio CREA de Tijuana. Una temperatura agradable, 26 grados con un sol que pega fuerte, pero el viento está corriendo bastante bien, así que está agradable para jugar al fútbol. Todo listo para que arranque esta parte complementaria. Va a sacar el conjunto de la zona sur. Ingresa al terreno de juego el futbolista, el delantero es de Paquimé, el delantero Arbizu. También fue MVP ahí en una jornada, el buen Arbizu, goleador, dorsal 19 de la zona sur de Paquimé, que está jugando ahora con la zona sur. Pertenece a la norte, pero está jugando con la sur ahora. Viene con la pelota el conjunto verde, de lado a lado, tocando para el Kaiser, el cambio de juego efectivo la tiene el conjunto verde, de estar a salir con Holguín, que salió del terreno de juego, el buen Holguín salió del terreno de juego. Tocaron para Mauret, la busca Moratilla, que mete el cuerpo, Moratilla se quiere dar la vuelta y toca bien el cuadro verde por sector y se resbala el lateral, se resbala el lateral, la tiene el conjunto de la zona sur, tocando bien para Arbizu, que se quiere dar la vuelta, viene Arbizu, quiere tocar ahí para Palacios, viene Palacios, puede venir el disparo, viene Palacios, la baja bien de cabeza, puede venir el disparo y abrir por sector derecho, el recién ingresado toma la pelota, tocando bien para Palacios, se ve que se conocen, toma la pelota, puede mandar el centro, el balón queda ahí para el conjunto de la zona sur y desde el fondo a empezar a tocar la pelota el cuadro de la zona sur. Esta puede ser importante, la tiene Arbizu. Arbizu se quiere dar la vuelta, viene Arbizu, puede venir la primera, puede mandar el centro, viene Arbizu. El balón desviado, va a ser tiro de esquina, oportunidad importante para la zona sur. Que cae 1-0 con gol de César Serrano en la primera parte. Va a ser tiro de esquina, oportunidad para la zona sur. El centro es bueno, el cabezazo, queda ahí la pelota,
Sale desviada, se salva la zona norte, se calma las aguas, va a ser balón en saque de meta para el cancerbero Rosendo, portero de Miguel Auza. Viene el pase en corto en su área, el cambio de juego buscando la salida por sector derecho, el cuadro rojo que gana 1-0. La salida la intenta hacer el conjunto rojo. Nos decía José Manuel Abundis al arranque, al previo del arranque de este partido, que esta plataforma, esta nueva liga le da la oportunidad. ¡Uy, cuidado, eh! Trataban de sorprenderse, salva el cuadro verde que dirige José Manuel Abundis. Nos decía que es una buena plataforma esta liga para los nuevos talentos y futbolistas que buscan una segunda oportunidad en el balompié profesional de nuestro país. Va a salir tocando el conjunto verde desde el fondo por sector derecho. Esta puede ser importante, se quiere dar la vuelta. La recupera el cuadro rojo. Hay que ponerla en piso. ¡Qué buen sombrerito! Le mete la cátedra ahí, el sombrerito exquisito, tratando de limpiar la zona. ¿Quién recupera para ese juego peligroso? Va a ser balón. Va a ser balón para el cuadro que dirige José Manuel Abundis. El primer tiempo se vivió con bastante intensidad. Imprecisiones por ambos conjuntos. Sabemos que no juegan juntos estos futbolistas, pero tratan de hacerlo. ¡Ah, qué buena! ¡Ay, cuidado! Le dio con todo, ¿eh? Le dio con todo el Kaiser, ¿eh? Le dio con todo el Kaiser. La primera falta importante ahí por el Kaiser. Ya Arbizu le regresa la pelota al cuadro rojo, que gana 1-0. Estamos ya llegando casi al minuto 4 de esta segunda parte, transmitiendo completamente en vivo desde el CREA de Tijuana. El cambio de juego de la zona norte, tratando de hacer una importante, el balón es cortado, va a ser saque de manos por el sector derecho. La tiene Marco Reyes, saca rápidamente, la pide nuevamente. Esta puede ser importante, ¿eh? Puede mandar el centro. El centro es la diagonal matona. El Pez Busto se queda adelante y recupera nuevamente el cuadro rojo. La va a buscar Arbizu arriba y tocan hasta atrás para el cancerbero Rosendo a empezar la jugada. Le queda un poco descompuesta la pelota. Va a ser balón para el cuadro rojo, a tratar de salir con Marco Reyes. Reyes tocando bien la pelota para Esparza. Esparza se equivoca. ¿Quién recupera la pelota? Se mete fuerte la pierna. ¡Ay, cuidado! Parece una falta, no hay nada. Falta, dice al final el árbitro de este compromiso sobre la humanidad de Michel Esparza, que ya toma la pelota, se levanta, se reincorpora. Cuando se viene un cambio, el dorsal número 14 va a ingresar al terreno de juego. Sale de los Santos, el gemelo de los Santos sale del terreno de juego. De gran partido, va a venir el toque en corto para Marco Reyes. Marco Reyes con la pelota, manda el trazo, cuidado con la pelota, bien la saga defendiendo, cortando esta jugada que buscaba la zona norte. Esta puede ser importante, si se da la vuelta puede haber peligro. La recupera Moratilla se quiere dar la vuelta, prefiere tocar el cuadro rojo a recuperar el Bustos, que no ha tenido un importante Bustos. En el primer tiempo tuvo una, le queda larga, el portero tuvo una salida importante para que no cantáramos el segundo tanto, pero no le ha quedado una modo al buen Pez Bustos, una que se quiera dar la vuelta al delantero de la Soli, que ya pide la pelota, la tiene Bustos, que marca la pauta, quiere avanzar el cuadro rojo, cuidado, llega con todo Mouret ahí, el dorsal 4, que es un gran central. Se saluda también con Hernández, que son unas murallas estos de la zona sur, de buena estatura y buen físico, el conjunto verde con su saga que dirige José Manuel Amundis. Puede mandar el centro a segundo palo, la pelota queda ahí, esta puede ser importante, la marca apretada, si manda el centro puede haber peligro, trata de hacer una diagonal, va a ser tiro de esquina para la zona norte, oportunidad latente, oportunidad importante para el cuadro rojo que gana 1-0, tiro de esquina por el sector izquierdo. Hay 1-2 en el área,
Se suma un tercero al área rival para buscar una jugada importante, un gol que les amplíe la ventaja al cuadro rojo. Viene el centro, la pelota, el Cancerbero, cuidado, se le resbala la pelota. Como mantequilla, viene el centro, puede venir el disparo, la pelota queda ahí, divide la zona sur y viene Arbizu a pelear la pelota, viene Arbizu. Va como un tren el buen Arbizu, que no puede quedarse con ella. Va a ser balón para el cuadro rojo por sector izquierdo, puede mandar el centro, la incorporación es buena del lateral, quiere tocar ahí en corto, esta puede ser importante, el trazo queda ahí, la pelota viene el busto, parecía penal, no hay nada, un jaloncito, nada, dice el árbitro, va a ser pelota para el cuadro rojo, esta puede ser importante, la pelota queda ahí latente, el centro no llega, va a ser balón para el cuadro rojo en nuevo tiro de esquina. Va a ser tiro de esquina para el cuadro rojo, oportunidad importante. Viene el centro, es bueno el cabezazo, la buscaban arriba, el rechace, va a ser pelota para... Uy, cuidado, hay un empujoncito, es falta. Es falta y es balón para el cuadro verde. Esta puede ser importante, avanza Palacios, Palacios con la pelota abriendo por sector derecho. Ya está Arbizu pidiendo la pelota en el área, también la pide el mismo Palacios, puede mandar el centro, la pide el Kaiser con el balón, se quiere dar la vuelta el Kaiser, la marca es apretada, la busca Moratilla. Y el balón dividido buscando arriba al Pez Bustos, que le dan con todo, ¿eh? Le llueve de todo al buen Pez Bustos, ¿eh? Es falta sobre el Pez, que cubre muy bien la pelota, ¿eh? No sale del suelo el buen Pez, ¿eh? La marca ha sido muy buena por parte del cuadro verde, ¿eh? Le están dando con todo al buen Pez. Al buen Bustos. Va a ser pelota, balón parado para el cuadro rojo. Ya la pide arriba el dorsal 10, también el Pez. Se incorpora un cuarto jugador ahí. Viene el trazo largo, balón dividido buscando al Bustos. Qué buen resorte del Bustos. Pero gana bien la saga, la pide Arbizu arriba. Viene Arbizu a pelear la pelota. Bien, excelente Reyes. Marco Reyes limpia la zona ahora por sector izquierdo. Avanza Chávez. Chávez con el balón puede cambiar de juego. Uy, Chávez, cuidado, Chávez, ¿eh? Esta puede ser importante, la tiene Arbizu. Viene Arbizu, si quiere dar la vuelta, se resbala Arbizu, ¿eh? Se resbaló Arbizu. Se resbaló Arbizu. Viene la jugada importante, viene el Pez, un gol del Pez Bustos, 2-0, la estuvo buscando el Pez. Cuando se viene un cambio de la zona norte, va a ingresar Andrés Pérez al terreno de juego. Vamos a ver la repetición en unos momentos más. Va a ingresar Andrés Pérez. Aprovechó la jugada el buen Pez Bustos y mete el 2-0 la zona norte ganando. Estamos viendo la repetición, ¿eh? Aguantando bien la marca. Va a haber otro cambio. Va a haber un nuevo cambio. El dorsal 21 va a ingresar al terreno de juego. 2-0 gana la zona norte. Nuevo cambio.
va a salir desde la saga. Viene con la pelota a la zona sur, desde el fondo, que cae 2-0. Hay gente calentando, ¿eh? Hay gente calentando ya por parte de la zona sur, que cae 2-0. 2-0, goles de Serrano y del Pez Bustos. Tienen con ventaja a la zona norte, 2-0. No estamos viendo la repetición. Buen gol, ¿eh? Buen gol del Pez Bustos a la salida del Cancerbero, ¿eh? Muy bien el Pez. Viene con la pelota a la zona sur, tratando de salir desde el fondo. La tiene Moratilla, que se quiere dar la vuelta. Juega bien Moratilla, ¿eh? De estatura baja, pero juega bastante bien, es habilidoso. Uy, que viene el trazo. Esta puede ser importante, no hay fuera de juego. El centro queda ahí, viene Arvizu. Fuera de juego al final, dice el asistente. Pero qué buena la incorporación por parte de la zona sur. Arvizu la tuvo, le queda alta al buen Arvizu. Pensé que por un momento habían marcado un empujón o algo. Viene el Reyes tocando para Bustos. Viene el Güero Pérez buscando la pelota. Se mete a la carrocería. Va a hacer falta para el cuadro verde. Ingresó al terreno de juego Andrés Pérez. Y comete en su primera intentona de tener la pelota falta. Un empujoncito por la espalda. Bien sancionado, ¿eh? Bien sancionado. Se van a renovar las acciones. La tiene Hernández, que toca. ¡Ay, para el Cancerbero! ¡Cuidado, eh! Tocaba ahí un poco corta la pelota. El Pez Bustos no se duerme y casi recupera la pelota. Se salva el cuadro verde. Cambio de juego. Largo el cambio de juego, impreciso. Va a ser pelota para el cuadro rojo. 2-0. 2-0. Gana el cuadro de la zona norte, tocando bien con Reyes. Reyes con el balón. ¡Uy, cuidado! La tiene Arvizu. Esta puede ser importante. Si se arma buena la triangulación, la tiene Palacios. Le llegaron con todo, ¿eh? Hay una falta. Dos faltas hubo. Va a ser pelota para la zona sur. Se viene un nuevo cambio. El dorsal 20 se viene y sale Palacios. De gran partido este dorsal número 13, Palacios. Me gusta cómo juega este mediocampista, ¿eh? Juega bastante bien. Ya toca la pelota ahí el conjunto de la zona sur desde el fondo, tratando de salir la zona sur. Saludos a la gente que está siguiendo esta transmisión. Viene con la pelota el cuadro de la zona sur, tratando de salir por sector derecho, la marca apretada. ¿Quién se queda con esa pelota? Buscando arriba el Pez Bustos, que peina bien el balón, buscando a su compañero. Bien, rechaza la saga, el partido se pone interesante, metiendo la pierna fuerte. Tiene el balón, cuidado, empujoncito por la espalda, el árbitro continúa en las acciones. La ley de la ventaja la tiene el Pez, que quiere tocar de primera, se pierde una oportunidad. Va a ser pelota, para el cuadro de la zona sur. Seguimos, 2-0. 2-0 con goles de Serrano y goles de el Pez Bustos. Ah, qué bien la. Uy, era buena la incorporación. Se había hecho un movimiento excelente. La tiene Mouret. No, es Hernández. Hernández quiere tocar de primera. La tiene el Güero. El Güero la quiere hacer individual. Viene el Güero. Se llena de pelota. El Güero Pérez. Tiene el balón el Kaiser. Dorsal 7. De gran partido el Kaiser, ¿eh? Juega bien este dorsal número 7 de la zona sur. Y toca para Mouret. Mouret abriendo por sector derecho. El trazo largo nuevamente. La imprecisión por parte del lateral derecho le ha cobrado factura. En los trazos largos la tiene Rosendo. El Cancerbero puede ir largo.
El trazo largo, qué buen pase, ¿eh? Qué buen pase, el recortito hacia adentro, la marca apretada, puede salir, hay una falta. Es que si no cometía la falta se iba a armar una jugada importante. Esas faltas técnicas, como le llaman muchos, por parte del buen Mouret. Director técnico de la zona norte, Saron Hernández de Miguel Auza. Cuidado con la jugada importante, la pelota al final no sale. A dos tiempos se queda con ella. No salió esa pelota, sí. Va a ser tiro de esquina para la zona norte. Oportunidad importante, la va a pedir el Pez Bustos ahí, ¿eh? Que ya hizo gol. Es un goleador, ¿eh? Va a ser tiro de esquina. Vemos allá la afición presente. Va a ser tiro de esquina, oportunidad importante. Tiro de esquina. Viene el Pez Bustos, el centro es bueno, el cabezazo queda ahí, la pelota la tiene Andrés Pérez, que abre la pelota, excelente para su compañero, puede mandar el centro, hay dos en la marca, el recortito hacia adentro, pone el zurdazo, el centro queda ahí, la pelota queda ahí, le dieron un golpe ahí a un futbolista, puede venir el disparo, viene el bueno. Se duele bastante un jugador adentro del área del conjunto de la zona norte. Importante. Va a ser saque de meta que ya es cobrado. La tiene el cuadro de la zona sur buscando arriba un compañero. ¿Quién la tiene? La tiene Arbizu. Hay una falta. Es balón para la zona sur. Balón parado. Trae prisa el cuadro de la zona sur. Viene Moratilla que quiere cobrar ahí. Y ya deja la pelota rápidamente para Barojas. Barojas toca rápido y ahora por sector derecho. La tiene Moratilla que se quiere dar la vuelta. Juega bien Moratilla, ¿eh? La marca es muy buena también. Va a ser balón. Va a ser balón para el cuadro. Para el cuadro de la zona sur que ya saca desde el fondo. A empezar una nueva jugada. El cuadro verde que dirige José Manuel Abundiz. Ya tiene la pelota Hernández que toca bien para el Kaiser. El Kaiser atrás para Mouret. Mouret ahora por sector derecho. El Kaiser toma la pelota. La quiere armar el Kaiser. Un empujoncito. Aguanta bien la ley de la ventaja. Tocando bien para Mouret. Mouret para Hernández. Hernández con el balón. Puede tocar para Barojas. La tiene Hernández. Se quiere dar la vuelta. Viene el güero. Empujoncito por la espalda. Ya toca rápidamente Hernández para el Kaiser. El Kaiser puede cambiar de juego. Prefiere empezar la jugada por sector derecho. Se molesta el volante por derecha, ¿eh? Pedía la jugada larga. Viene el cambio de juego, ¿no? Prefiere tocar ahí para Moratilla. Moratilla con el balón, tocando de lado a lado el conjunto verde. La tiene Moratilla, se está peleando fuerte. Hay una falta, empujoncito por la espalda. Se le cuelga ahí de la mochila. Va a ser pelota para la zona norte. Seguimos 2-0 con goles de César Serrano y del Pez Bustos. Viene la zona norte a empezar la jugada nuevamente. Saludos a la gente que está siguiendo esta transmisión. El balón queda para Reyes. Reyes con la pelota puede avanzar algunos metros. La pide Pérez. Puede tocar para su compañero. El trazo es para el Pez. El Pez con la pelota. Esta puede ser importante. Viene el Pez. El pase es bueno. Esta puede ser importante. Se incorpora el recortito. La había hecho el recortito con izquierda. No le queda la pelota a modo. Recompone la saga. Y una falta, un jalón. Va a ser pelota para el cuadro verde. Era buena la intentona por parte del cuadro de la zona norte. Era buena la intentona por parte de la zona norte. Ya toca el Kaiser la pelota. Dorsal 7 va por ella y deja el balón para su compañero. Sale rápidamente la zona sur, tocando de lado a lado. Esta puede ser importante, el trazo largo buscando a un compañero. No hay fuera de juego. Esta puede ser importante, no hay fuera de juego. Se puede incorporar, ya la pide Arbizu. Puede mandar el centro es bueno. ¡Viene Arbizu! ¡Un gol! ¡De Arbizu! Cabezazo letal, muy al estilo de Jared Borghetti, manda el balón a las redes, acortan las distancias, 2-1. Ya se acercó la zona sur, tiene el balón
el conjunto de la zona norte. No hay fuera de juego, pero bueno, el rechace defensivo. No había fuera de juego. Bueno, el rechace. Arbizu ingresó en la parte complementaria. Buen gol, ¿eh? El centro también muy preciso. Jugando por parte de la zona norte con la zona sur, el buen Arbizu de Paquimé, de Chihuahua, para el mundo, el buen Arbizu. Cuidado con el trazo, queda ahí el balón dividido. El balón la recupera el cuadro rojo, la marca apretada. ¿Quién se queda con esa pelota? Se pone interesante el partido, peleando bien en medio campo, como lucha libre, un jaloncito y va a venir cartón preventivo. Se dieron con todo ahí, Moratilla de gran partido, ¿eh? Le echa muchas ganas este Moratilla, dorsal 5, ¿eh? Juega bien, ojo. Va a ser balón parado. Va a ser balón parado para el conjunto rojo. Oportunidad latente, oportunidad importante para el cuadro que dirige Aarón Arredondo, director técnico de Miguel Auza. Ya hay 1, 2, 3, 4, 5 buscando una jugada de peligro. Jugada importante. Jugada importante. Vamos a ver esta jugada. Hay 3, 4, 5 en el área. Viene el centro, es bueno el cabezazo. Trataron de jugar la pelota. Va a ser saque de meta. Saque de meta para el conjunto de la zona sur. Viene, la tiene Hernández. Cuidado, la marca es buena de Pérez. Se quiere dar la vuelta Pérez. Viene el trazo largo, la tiene el cuadro de la zona sur. Se vienen dos cambios más, ¿eh? Se vienen dos cambios más por parte de la zona norte, el dorsal 11 y 12. Viene el pasecito, queda ahí la pelota dividida, la tiene Mouret. Desde el fondo la pide el Kaiser, prefieren tocar por sector derecho a empezar una nueva jugada. El conjunto verde que dirige José Manuel Abundis. Puede mandar el trazo largo, la pelota queda ahí, se quiere dar la vuelta bien Moratilla. Le mete en el cuerpo Arbizu, Arbizu autor del gol, viene Moratilla, toca bien. Puede cambiar de juego o puede venir el disparo, no se anima. Era vuelta, la jugada la pedía bien Hernández, el trazo es bueno, viene Hernández, la pelota queda ahí, la va a tener Rosendo. La tiene el Cancerbero. Viene, va a venir tres cambios por parte de la zona norte. Se va el Pez Bustos del terreno de juego, de gran partido, ¿eh? Le dieron con todo al buen Pez. Se vienen tres cambios. Buen futbolista el Pez Bustos, ¿eh? Buen futbolista el Pez Bustos, cambios. Ya saca la zona sur, viene Arbizu a pelear la pelota de gran presencia. Uy, cuidado, ¿eh? La tiene el Güero Pérez, quiso tocar el balón. La recupera el cuadro verde, tratando de salir desde el fondo. El trazo queda ahí, viene el portero, se queda con esa pelota y puede salir de mano rápidamente. Puede ir largo, prefiere aguantar, meterle el balón a la congeladora y viene el trazo largo. De buen despeje, ¿eh? Qué buena pegada tiene este hombre. La piden arriba, la busca también Pérez, en el centro del campo, recupera el cuadro verde, tocando bien para Arbizu. Arbizu se quiere dar la vuelta, recupera a Reyes, cuidado con la barrida, parece una falta, no hay nada, dice el árbitro, continúan las acciones. La tiene el cuadro rojo, que gana 2-1. Goles de Serrano y de el Pez Bustos, y goles de Arbizu, gol de Arbizu. Uy, el centro es bueno, el cabezazo queda ahí, la pelota, excelente Hernández en la cobertura. Tiene la pelota el cuadro verde, tratando de salir desde el fondo. La pisa, la esconde, le enseña el dulce, la tiene el Kaiser, puede cambiar de juego. Le pide a Bundes que limpie la zona, que trate de poner el balón donde hay menos tráfico. Desde el fondo, tocando bien la botada del dorsal 20, la tiene el cuadro de la zona sur. Desde el fondo con el Cancerbero, puede cambiar de juego. El cambio de juego es efectivo. A empezar con Hernández. Hernández con la pelota, puede tocar en el centro, la pide Arbizu, viene Hernández, la puede avanzar algunos metros. Toca bien para Barojas.
Barojas con el balón, bien para Arbizu, que se bota bien, Arbizu le mete en el cuerpo, lo desarman. Esta puede ser importante, esta puede ser importante, pero bien la cobertura la tiene Rosendo, no quiere saber nada, divide la pelota. A tierra prometida, recupera Mouret. Mouret hasta atrás con su cancerbero. La tiene el cuadro de zona sur. Cambio de juego para Hernández. Largo nuevamente para Hernández. La pide por abajo Hernández. Se molesta. Bien Hernández. Es que Hernández tiene buena salida por sector izquierdo. Pero le han quedado tres o cuatro balones muy largos. Y se molesta el buen Hernández. Ya toma la pelota. Cambio de juego. Cuidado con esos balones aéreos. Se los dije. Viene el cancerbero, quiere dividir la pelota, hace lo propio, la buscan arriba. ¡Ay, cuidado, manotazos por todos lados! Pareció una falta, el árbitro dice, continúan las acciones. Recupera el cuadro verde nuevamente con Hernández, de gran partido este dorsal 15. Gran presencia tiene este Hernández, toca para el Kaiser. Nuevamente el Kaiser, pueden cambiar de juego y tocan atrás para el portero. Puede cambiar de juego, cuidado con la salida. ¿Quién se le bota? Ahora por sector derecho, empezar la jugada del cuadro verde, la pide Moratilla. Moratilla deja el balón bien, la busca arriba, al usar viene Arbizu. Viene Arbizu a velocidad, viene Arbizu. ¡Uy, cuidado! Le dieron con todo y eso puede ser cartón preventivo, Ya se enfilaba, juega bien este Arbizu, Tiene buena presencia y tiene gran técnica, El buen Arbizu que ya se hizo presente en el marcador. Lo tuvieron que bajar porque ya se enfilaba al arco el buen Arbizu, Ya se enfilaba el arco Arbizu. Y vemos molesto ahí Hernández, el dorsal 15. Que ya se acerca ahí con el asistente. El dorsal número 15. Va a ser jugada peligrosa para el cuadro de la zona. Para el cuadro de la zona sur, balón parado, hay dos en el área nada más. Ya se incorpora a Hernández al área, va a venir el centro es bueno. El disparo, queda ahí el desvío, el portero se queda con ella. El portero se queda con ella cuando parecía que dejaba la pelota viva. Ah, qué bien la baja, Se quiere dar la vuelta, la marca apretada, esta puede ser, la pide el güero. Prefiere tocar, sacar hacia el centro del campo y a cambiar de juego, el cambio de juego preciso, Hay que bajarla nada más. El cabezazo buscando la incorporación, pero viene en la saga, la cobertura es buena. ¿Quién se queda con esa pelota? ¡Ay! Una falta ahí, Hay una faltita, llega con todo este futbolista, Es un roble. De gran presencia física también, Recupera el cuadro rojo desde el fondo con el cancerbero a empezar la jugada. Ahora por sector derecho o dividir la pelota, la marca es buena, salió muy bien el conjunto verde, ¡Ah, qué bien la baja de pecho, la mata exquisita! Y esta puede ser importante, el cambio de juego es bueno, esta puede ser importante, cuidado, pero bien este defensa que ha tenido intervenciones importantes. Intervenciones importantes, ¿no hay fuera de juego? Sí, está adelantado, lo pillaron en fuera de juego, se salva el cuadro de la zona de la zona norte. Viene con la pelota a la zona norte esta vez. No hay fuera de juego. Esta puede ser para matar, para matar, para matar. Atajadón del cancerbero. Atajadón del cancerbero. Va a ser tiro de esquina. Atajadón del portero, Atajadón del cancerbero. Era el tercero, Era el tercero, es tiro de esquina. Es tiro de esquina. Es tiro de esquina. Oportunidad importante para la zona norte de ampliar la ventaja. Ya la tuvo ahí, casi mano a mano. El centro es bueno, el cabezazo. Hernández, excelente. Y viene Moratilla. La tiene el güero, el disparo. Nuevamente el portero, De dos intervenciones importantes en menos de dos minutos. Viene el disparo, la pelota queda ahí latente. Esta se puede armar la contra. Se mete fuerte la pierna, tratando de limpiar la zona. Le meten el cuerpo, cuidado con todo,
Le dieron con todo, parecía al revés, ¿eh? Parecía falta del zaguero. Al final el árbitro dice falta ofensiva. Va a ser pelota para la zona sur. Seguimos 2-1. Cuando estamos ya por llegar al minuto 32 de esta parte complementaria. 2-1. 2-1 gana el cuadro de la zona norte con goles de Serrano y del Pez Bustos. Ya se van a reanudar las acciones. Se van a reanudar las acciones. Ya toca el cuadro verde desde el fondo. Se bota bien Moratilla de gran partido. Tocando la pelota para Mouret. Mouret del cambio de juego para Hernández. Ahora sí es un poco preciso, pero recompone un pase hacia atrás. La tiene Barojas. Si se da la vuelta, cuidado. Viene Barojas. Se quiere dar la vuelta. La tiene Arbizu. ¡Qué bien Arbizu! Se quiere dar la vuelta. Arbizu, la barrida es buena. No hay falta. Esta puede ser importante. ¡Uy! El trazo queda bien. Queda corto, la tiene Barojas para Moratilla, se va a perder la jugada. Nuevamente el árbitro detiene una incorporación en ataque. La tiene el Kaiser, que abre la pelota. Tocando el balón hacia atrás, comprometido. Tocando bien, la tiene Moratilla, que abre la pelota para Arbizu. Arbizu va a pelear todas, Arbizu, ¿eh? Pelea todas, Arbizu, ¿eh? Eso es importante para un delantero. Pelear todas, ir al balón. Comprometido este futbolista, ¿eh? Tanto en este partido como con Paquimé. Viene con el balón en la zona norte, dividiendo, buscando arriba un compañero. El trazo queda ahí. La pelota, quien la tiene es el Kaiser, que trata de tocar para Moratilla. Recupera el dorsal 23 a velocidad. Esta puede ser importante. Uy, hay una falta, un jalón, ¿eh? Y ya está pintado amarillo, creo, Moratilla, ¿eh? Jaloncito de Moratilla cuando se enfilaba al arco el futbolista. El futbolista de la zona norte. Balón parado. Balón parado para el cuadro rojo. Me gusta para una jugada de pizarrón o se me hace una distancia larga para efectuar el disparo. Vamos a ver si se anima directo. Viene el disparo, muy, muy desviado, pero era buena la intentona. Era buena la intentona por parte de la zona norte. Va a ser saque de meta para la zona sur. Seguimos 2-1 ganando el cuadro rojo. Ya se viene a calentar gente. Gente del conjunto de la zona sur nuevamente, no hay falta. Uy, el trazo ahí queda ahí descompuesto. Viene Hernández, que es una muralla. La tiene Hernández. ¿Quién se le bota? Sigue Hernández avanzando y mete el cuerpo. Hernández puede tocar la pelota. Juega bien este 15, ¿eh? Y toca para Barojas. Barojas se quiere dar la vuelta y toca para su compañero. Viene Hernández con la pelota, limpiando. La tiene el Kaiser. El Kaiser toca bien para Barojas. Barojas el cambio de juego a empezar por sector derecho. De gran partido Hernández, ¿eh? El dorsal 15. Del conjunto de las estrellas de la zona sur. La tiene el Kaiser. El Kaiser con la pelota. Quiere avanzar al. No. Quiere avanzar algunos metros. La tiene el Kaiser. Puede venir el disparo de Barojas. La pisa. Toca la pelota. Se quiere dar la vuelta. La marca sobre Moratilla. Viene el cuadro rojo. Si la baja. Ah, cuidado, el sombrerito es bueno, ¿eh? Se quiere dar la vuelta, pero nadie lo acompañaba. Nadie lo acompañaba, va a ser saque de manos para la zona norte. Cuando se acaba la segunda parte, recordarles que son 4 tiempos de 35, regresamos para el tercer tiempo.
regresamos para presenciar el tercer tiempo de este juego de estrellas de la LPFMX. La zona norte sigue venciendo al momento 2-1 a la zona sur con goles de Serrano y de el buen Pez Bustos. Y por parte del cuadro verde metió un golazo de cabeza Arbizu, que parece que salió ya del terreno de juego Arbizu, al parecer. Hizo gol, coro y me voy, dijo el buen Arbizu. Pero hay otro tiempo, están viendo los directores técnicos para cerrar con todo, Para cerrar con todo. Se va a reanudar las acciones, tercer tiempo de este All-Star de la zona norte ante la zona sur de la LPFMX. Todo listo para que arranque ese tercer tiempo. Saca el cuadro rojo, ya ingresó Serrano al terreno de juego. Nuevamente autor de uno de los goles, toca para Pérez. La tiene Serrano. Cuando Serrano toma la pelota en esa zona es más peligroso. El buen Serrano es más peligroso. Tiene el balón, el cuadro rojo. La tiene Serrano, que puede distribuir por sector izquierdo. La tiene Serrano, la baja de pecho, puede tocar atrás con su portero, la tiene Rosendo, cuidado con el bote, le puede hacer un extraño tratando de salir ahora por sector derecho. Viene la incorporación, esta puede ser importante, la marca apretada, no hay falta, dice el árbitro, recuperó Serrano, la tiene Pérez, Pérez con el balón, Pérez el dorsal 8 del conjunto de la zona norte, jugó Copa MX con el Querétaro, con el primer equipo. Fue mundialista en el 2017, sub-17, en Perú, junto a Diego Lainez, Andrés Pérez, el dorsal 8 de la zona norte. Viene el cabezazo, queda la pelota dividida, la busca Reyes, la tiene el susodicho Pérez, el que les dije, tratando de tocar la pelota, se bota bien su compañero, la pedía Pérez, pero retroceden para Serrano. Serrano con la pelota, empezar la jugada, el trazo es bueno, el pase es bueno, le mete el cuerpo, puede venir el tercero, ¡uy! ¿Qué marcaste, árbitro? ¡Uy! Me parecía legal la jugada, Me parecía legal la jugada, marcar un recargón, el dorsal 13 le metió el cuerpo de una manera impresionante. Parecía una carga legal. El árbitro al final dice, falta, recargoncito por la espalda para mi apreciación. Mal sancionada, Al final el árbitro tiene la decisión. Viene con la pelota, era el tercero, y había sido un golazo. Había sido un golazo de la zona norte. Buen pase de Serrano. La pelota rebotada, ¿quién se queda con esa pelota? Va a ser saque de manos para la zona norte, que gana 2-1. Que a mi juicio debería ir ganando ya 3-1. Tiene la pelota Serrano, que toca bien hacia el fondo. El trazo largo buscando la espalda. No hay fuera de juego, Qué bien la baja, Qué bien la baja este hombre. Y toca la pelota para Pérez. Pérez abriendo por sector derecho. Se puede botar Pérez o buscar la diagonal del centro. Es bueno el cabezazo. Había fuera de juego ahí, Ahí sí estaba adelantado el futbolista. Va a ser saque de meta. Se pierde el peligro. Va a ser pelota para la zona sur. En saque de meta. 2-1. Sigue ganando el cuadro rojo, que dirige Aaron Arredondo, director técnico de Miguel Auza. Le toca la pelota a la zona sur, la tiene el dorsal 23, la pide Armando. El cambio de juego queda preciso por sector izquierdo, se bota bien Reyes. Viene Reyes, puede tocar para Armando Sánchez, puede cambiar de juego. Sánchez limpia la zona, excelente, abriendo por sector derecho, esta puede ser importante. El recién ingresado, el recortito hacia adentro. Esta puede ser. ¡Ah, qué buena el taquito! No hay fuera de juego, ¡Ah, qué bien! Falta. Es balón parado para la zona sur y puede venir cartón preventivo. El árbitro dice: continúan las acciones. No hay cartón preventivo. Solamente falta y es oportunidad para que venga Moratilla a cobrar dorsal número 5. No, al final le deja la pelota al recién ingresado, dorsal 13. Oportunidad importante. Hay 1, 2, 3, 4, 5 en el área. 5 en el área buscando el cabezazo que les dé el empate. Va a venir el centro,
todos agarrando su marca por parte del cuadro rojo. Serrano marcando bien ahí a Armando. El centro a primer palo, rebotado, cuidado ahí con la mollera. Tiene la pelota, parece una falta por la espalda. ¿Quién tiene el balón? La tiene el cuadro verde. La marca es apretada, quiere hacer un taquito. ¿Quién recupera la pelota? Se está peleando con todo. Va a ser saque de meta para la zona norte. Se pierde el peligro. Y seguramente le van a meter un poquito de hielo. Va a ir largo el latigazo, seguramente así será. Va larga la pelota, la pelea con todo. Se mete el cuerpo, ¿quién gana el balón? ¿Quién la pone en el piso? La pide Pérez. Prefiere tocar hacia el fondo. Tocando el balón. Tratando de limpiar la zona. La tiene Serrano. Cuidado con el pase. Serrano mete el cuerpo bien, ¿eh? Inteligentemente el dorsal 9. La tiene el cuadro rojo. Puede mandar el latigazo. Uy, cuidado. No hay falta, ¿eh? No hay falta, ahí viene la zona sur, jugada importante, qué bien se da el reguilete, puede cambiar de juego Moratilla, el trazo es efectivo, hay una falta al final con ley de la ventaja, es balón parado para la zona sur, oportunidad importante, balón parado para el cuadro que dirige José Manuel Abundis. Al silbatazo dice el nazareno. Va a cobrar el cuadro verde. Armando Sánchez parece, ¿eh? Y puede ir directo, ¿eh? Viene Armando el disparo. A las manos del cancerbero en el bote. Se queda con esa pelota. Y sale de manos rápidamente. Ya pueden abrir la pelota para Alejandro Chávez. Prefiere tocar por el otro sector con Serrano. Serrano con la pelota puede avanzar algunos metros. La pisa. Tocando por sector derecho, a empezar la jugada, el cuadro rojo. El trazo largo, no hay fuera de juego, el bote, ¿a quién le favorece? Queda la pelota latente, queda viva. La pelota de lado a lado, ¿quién se queda con ella? Es el cuadro verde. Y va a ir largo, seguramente equivocado, pero se pierde el peligro y la presión. Ahora va a ser pelota para el cuadro rojo que dirige Aarón Arredondo. Puede tocar ahí en corto para Serrano, Serrano limpiando la zona, puede cambiar de juego, toca bien para su central, dorsal 19, puede abrir la pelota por sector derecho, quien se le bota, la pide Pérez, el trazo largo de zurda buscando un compañero ahora por sector izquierdo, tocando la pelota, se acomoda bien el cuadro rojo en este tercer tiempo, tocando mejor la pelota, dominando en este tercer tiempo, tocando bien Chávez, abriendo la pelota, la pide Serrano, quien se bota, también Pérez, el trazo largo buscando a un compañero fuera de juego. Posición adelantada, lo pillaron en fuera de juego, seguimos 2-1 cuando estamos ya por llegar al minuto 7, recordarles que son 4 tiempos de 35 minutos para darle juego a todos los futbolistas que se dieron cita a este inmueble, el CREA de Tijuana. Aquí en este inmueble fueron los inicios de Cholos de Tijuana en la Liga de Ascenso, primera A en aquel tiempo. Hoy Liga de Ascenso. Toma la pelota. El cuadro rojo tocando bien de lado a lado. A empezar la jugada. Se bota bien Serrano. La pide el centro. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Se estaba durmiendo y todos se durmieron. Nadie se pudo quedar con esa pelota. Va a ser saque de manos para la zona sur. Tiene la pelota en recuperación, el cuadro rojo desde el fondo, la pide arriba, pelea todas este hombre, ¿eh? Este hombre va todas, corta la saga, el cabezazo es preciso, a tratar de empezar la jugada la tiene Armando Sánchez, que toca el balón para Moratilla, Moratilla con el balón puede tocar Armando, Armando toca la pelota, exquisito, limpiando, la tiene Armando, que dice, pide calma, parece un empujoncito por la espalda, recupera rápidamente el cuadro rojo. Que en este tercer tiempo se ha acomodado mejor. ¡Ay, cuidado! Hay una faltita ahí, ¿eh? Ojo, son las que duelen. ¡Ay, cuidado! Le mete de la carrocería Armando. Tiene la pelota, el cuadro verde. Esta puede ser importante. Abriendo la pelota, esta puede ser importante. El trazo queda ahí descompuesto. Se precipita, a mi parecer, el futbolista del conjunto verde. Y hay una faltita bien sancionada por el nazareno. Y
poner la pelota en movimiento el cuadro de la zona norte. La tiene Armando. Armando. Limpiando bien. Tocando bien en el conjunto verde. Esta puede ser importante. La recepción orientada. Se quita con facilidad a su compañero. Le meten el cuerpo. Lo desarman. Tiene la pelota el cuadro rojo. Dividiendo. La va a tener Armando. Armando Sánchez. Y a empezar la jugada ahora por el centro del campo. Y pueden abrir rápidamente por sector izquierdo. Ya se bota Reyes. Dorsal 9. La pide Reyes por la banda. La pide nuevamente Armando. Armando Sánchez con el balón, tocando bien para su compañero. Cuidado, esta es importante. Viene el trazo, queda ahí la pelota, la barrida. Se pierde la importante. Y ahora viene el cuadro rojo a buscar el contraataque. Uy, se resbala. Le mete el cuerpo, falta. Todas marcas este árbitro, ¿eh? Déjalos jugar un poquito. Va a ser balón para el cuadro verde, que ya toca rápidamente con Armando, que abre la pelota por sector izquierdo. Viene la zona sur, hay una falta, no, dice el árbitro, va a ser pelota en saque de manos por sector izquierdo para el conjunto que dirige José Manuel Abundis. Saque de manos, le toca la pelota en corto, la marca es buena de Pérez, pero sigue siendo pelota para el cuadro verde, la tiene Armando, que quiere tocar de cabeza, Moratilla, la pide nuevamente Moratilla, avanza unos metros, esta puede ser penal, ¿eh? Penalti. Se fue quitando como conitos a rivales. Al final le meten ahí la faltita y él mismo va a cobrar, ¿eh? Eso es bueno. La seguridad. Él mismo va a cobrar al que le hicieron la falta. Qué bien se fue quitando rivales, ¿eh? Qué bien se fue quitando rivales este jugador. Y va a cobrar la pena máxima. Aquí se pueden emparejar los cartones. Aquí se pueden emparejar las cosas. Va a venir la pena máxima. Atajadón de Canserbero de Miguel Auza, ¿eh? Se los dije, es un ataja penales este hombre, ¿eh? Este hombre es un ataja penales. Qué buena atajada, ¿eh? Buen lance. Y les iba a decir, ¿eh? Cuidado porque es una taja penal, es el Canserbero de Miguel Auza. Cuidado con el trazo, no es fuera de juego, ¿eh? Va a pelear todas este 3, ¿eh? Va a pelear todas, queda el balón ahí, recupera el cuadro verde. Qué buena tajada del portero, ¿eh? Estamos viendo la repetición. Tiene la pelota. Viene Armando. Armando con la pelota. El paso no hay fuera de juego. Queda la pelota para Andrés Pérez. Pérez tocando hacia atrás. Y nuevamente con el Canserbero que va a dividir. No se meten aprietos. La busca Armando. ¡Ah, qué bien la baja Armando! ¡Qué clase, eh! Este dorsal 21. Se equivoca, eh. Y esta puede ser para Chávez, que trata de tocar la pelota. Armando recupera el balón. Lo había perdido en un trazo largo y Armando ya intenta por sector derecho. Desde el fondo el cuadro verde. Tiene la pelota a la zona sur. Armando se equivoca, la tiene Pérez. Pérez toca bien. Esta puede ser importante. Esta puede ser importante, no se entendieron. Queda la pelota ahí, puede tocar, hay que tocarla. Viene Pérez a velocidad. La gambeta, el recortito, queda ahí. Puede mandar el trazo. Uy, no tiró, no se animó. Uy, uy, uy. Es que Pérez también se desentiende de la pelota, Bien, a recuperar el balón. El dorsal número 12. Va a ser balón. Va a ser pelota para el cuadro con Serrano. Serrano trata de recuperar el balón. Va a ser saque de manos para la zona norte. Seguimos 2-1. Seguimos 2-1 en este tercer tiempo. Viene ahora por sector derecho. Viene Pérez, Pérez a velocidad. Viene Pérez. La barrida es buena. Cuando ya se enfilaba Pérez, sabemos de su velocidad, pero la barrida fue excelente. Va a ser balón.
Es el balón para la zona norte en saque de manos. Desde el fondo la pide Serrano. La tiene Serrano. Puede cambiar de juego. Cambio de juego la tiene Chávez. Puede avanzar algunos metros. Está en posición adelantada el delantero. Uy, cuidado, se resbala. Puede tocar, le meten el cuerpo, lo desarman. Esta puede ser, le mete el cuerpo Kevin. Oh, que viene el trazo, pero bien recuperar. Falta tras falta sobre el dorsal 10. Juega bien este 10, ¿eh? Juega bastante bien este dorsal número 10 del conjunto de la zona sur. Viene con la pelota el cuadro verde, la tiene Sánchez. Sánchez con el balón, tocando el balón por el sector derecho. Esta puede ser importante, se quiere dar la vuelta, puede venir el disparo de larga distancia, la pisa, la esconde, viene Moratilla que abre la pelota. Tocando bien, puede mandar el centro, hay tres en el área, el centro queda corto. El pase queda corto, va a ser saque de manos para el cuadro verde. La tiene Sánchez, puede venir el disparo de larga distancia. No se anima, abriendo la pelota nuevamente. Vamos a ver si llega en esta intentona el centro bueno. Se quiere dar la vuelta el futbolista dorsal 23. La hace buena, la faena. Esta puede ser importante. La diagonal matona no llega. La diagonal queda corta. Y ya viene el cuadro rojo. Puede venir a velocidad, pero recupera Sánchez. Armando con el balón. Pide que se boten. Ya toca hacia atrás con seguridad. Viene con la pelota el cuadro verde a velocidad, lo desarman, le hicieron la cobertura del 2 contra 1, va a ser pelota para el cuadro de la zona norte. Va a venir el trazo largo buscando arriba a un compañero, la pelota queda ahí dividida, va a ser balón para la zona sur en saque de manos por sector izquierdo, cuando estamos ya llegando al minuto 16. Viene el balón Armando. Armando con la pelota, se quiere dar la vuelta. La pelota queda viva, no hay fuera de juego, sí. Posición adelantada. 2 metros adelante estaba el futbolista de la zona sur. Va a ser pelota para el conjunto rojo cuando se viene un cambio. Se viene el dorsal número 4 al terreno de juego. Los Santos al terreno de juego. Tiene la pelota Serrano que toca para Chávez. Hasta atrás con el cancerbero que ya atajó un penal el cancerbero, ¿eh? Gran atajada. La tiene el dorsal número 12. La marca es buena. Viene Sánchez, viene Sánchez, viene Sánchez, viene Sánchez, viene Sánchez. Tocando el balón. Viene Moratilla, Moratilla, Moratilla. El recortito Moratilla. Falta sobre Moratilla. Falta sobre Moratilla que no ha salido del terreno de juego, ¿eh? Ha tenido un gran partido el buen Moratilla, dorsal número 5, ¿eh? De buen funcionamiento este 5, habilidoso. De estatura baja, pero con gran calidad futbolística. Con gran calidad futbolística. Va a venir el disparo directo seguramente. Es una zona importante. Reyes la pidió el dorsal 9. La pidió Reyes, zurdo. Vamos a ver si es directo. Me gusta para un zurdito ahí, tratando de brincar la barrera. Viene el disparo, atajadón nuevamente del cancerbero. Qué buena atajada por parte del portero de la zona norte, cancerbero de Miguel Auza, ¿eh? De gran calidad este portero, ¿eh? De gran calidad. Rosendo. Va a venir el centro.
La pelota queda ahí, bien, puede mandar el centro, hay 5 en el área, el centro es bueno, el cabezazo. A segundo palo se salva la zona norte del empate. Tuvieron la oportunidad en el empate, la zona sur, desde el manchón penal, pero Rosendo atajó de manera extraordinaria el disparo. Viene Chávez abriendo la pelota, no hay fuera de juego, va a pelear de los Santos. Va a pelear de los Santos, mete el cuerpo bien, esta puede ser, viene de los Santos, el centro, el recortito. Ahí retención de balón. Va a ser pelota para el cuadro rojo. Pareció una mano ahí, ¿eh? Pero retención de balón, dice el árbitro al final. Va a ser jugada peligrosa dentro del área, dos toques para el conjunto rojo. Jugada latente, jugada peligrosa. Esta puede ser. A ver si es directo o una jugada de pizarrón con que nos sorprende el cuadro rojo que dirige Aarón Arredondo, director técnico de Miguel Auza. 3 en la barrera. 5 en el área también. Mira el toquecito, el disparo, raso. Va a ser saque de meta. Saque de meta para el cuadro verde. Se pierde la oportunidad y el trazo queda ahí. La tiene el conjunto verde. Esta puede ser importante. La tiene Sánchez. El cambio de juego es preciso, ¿eh? El cambio de juego es preciso. El recortito es bueno, puede cambiar de juego. La pelota queda ahí. Serrano mete el cuerpo. Sigue con la pelota el cuadro rojo ahora. Tocan para Serrano, descompuesto Moratilla y una falta. Es balón para la zona norte. 2-1 sigue ganando el cuadro rojo. Me gustaría ver en el siguiente tiempo al Pez Bustos nuevamente. Al Pez Bustos, gran delantero, ¿eh? Goleador de la Soli. Actual campeón de goleo de este circuito. El buen Pez Bustos. Uy, cuidado. Se estaba durmiendo. Toca la pelota por sector derecho. La tiene el cuadro rojo. Cambio de juego a limpiar con Chávez. ¿Quién se bota? Parecía fuera de juego, la pide de los Santos. No se anima. Toca para Serrano. Serrano puede avanzar. Prefiere tocar para Chávez. Chávez con la pelota. El cambio de juego impreciso. Va a ser pelota para el cuadro verde. Seguimos 2-1. Cuando estamos ya por llegar al minuto 22. Ya toca la pelota. El cuadro verde la pide Armando. Tocan por a Moratilla. Moratilla que ha tenido 3 tiempos muy buenos, ¿eh? No ha salido del terreno del juego el dorsal 5, Moratilla. Ya toca la pelota del cuadro verde. De lado a lado, ahora por sector izquierdo hay una falta. No, al final salió la pelota, va a ser saque de manos. Imprecisión. Y ya toca la pelota desde el fondo el cuadro de la zona norte. La pide el portero. A empezar la jugada, ¿quién se le bota? La tiene el dorsal número 12, tocando bien la pelota. De lado a lado la pide Pérez. Abren bien por sector derecho, puede mandar el centro. El centro es bueno, el centro es bueno. La incorporación de los Santos. Buena la incorporación ahí de la saga. Va a ser tiro de esquina para el cuadro rojo. Oportunidad importante para buscar aumentar su ventaja. Cuando se viene nuevamente Palacios al terreno de juego, ¿eh? El dorsal 3 juega bien este Palacios, ¿eh? Juega bien este dorsal 3 Palacios. Se viene un cambio. Viene el centro, es bueno, queda la pelota dividida. Se viene ahorita un nuevo cambio, la tiene el cuadro verde. Recupera la zona norte. Se viene nuevamente Palacios al terreno de juego. Se viene Palacios al terreno de juego. Viene el cuadro rojo. Se viene un cambio, ¿eh? Ahí está el dorsal número 3, Palacios. Va a ingresar nuevamente al terreno. Juega bien este 3, ¿eh? Juega bien, es habilidoso, estatura baja, pero con gran fútbol, ¿eh? Y viene Pérez, avanzando, viene Pérez, puede abrir la pelota, viene Pérez.
Toca bien Pérez por la banda, excelente, aguantando bien la marca. Toca Pérez, viene Pérez, viene Pérez, viene Pérez, viene la pelota, queda ahí el balón. No hay pena máxima, buscaba ahí la faltita, sigue Pérez tocando la pelota. Buena la incorporación de Andrés Pérez ahí. Viene el cuadro rojo, hay una mano ahí, ¿eh? Hay una manota ahí que no marca el árbitro. La busca Serrano, recupera Pérez. Y ahora por sector derecho. Nuevamente Pérez tocando ahí el tiki-taka del conjunto rojo. La tiene Serrano, puede cambiar de juego para Chávez. Prefiere para De Los Santos. Buscando la pelota, queda descompuesta de Serrano. Se equivoca, va a ser balón. Balón para el cuadro de la zona sur. Viene un cambio, viene Palacios al terreno de juego nuevamente. Dorsal número 3 juega bien, ¿eh? Este Palacios juega bien. Sale Moratilla, hombre por hombre. Sale Moratilla al terreno de juego, ingresa a Palacios, dorsal número 3. Juega bien, ¿eh? Pegando el sol fuerte aquí en el CREA de la ciudad de Tijuana. Una tarde muy soleada. Pasan las 4 y media hora del Pacífico. 6:30 de la tarde, hora del centro. Viene con la pelota el cuadro verde, se bota a Palacios, prefiere tocarla atrás nuevamente. Va a haber muchos cambios en el último tiempo, cuando estamos ya por llegar al minuto 25 de ese tercer tiempo, formato de tres tiempos, de cuatro tiempos de 35 minutos. Viene Serrano, pisa la pelota, la esconde, toca para Pérez, Pérez hacia atrás. En este tercer tiempo el conjunto rojo ha tenido mayor posesión de balón. Pero la más importante la tuvo desde el manchón penal, el cuadro verde. Erraron el penal. Bueno, también atajada de Rosendo, porterazo. Porterazo que ha tenido al menos 4 intervenciones importantes. Ah, qué bien Serrano. Toca para Pérez, viene Pérez a velocidad, viene Pérez, viene Pérez a velocidad. Puede abrir la pelota, viene Pérez, toca la pelota, le queda larga. Le queda larga la pelota a Pérez que no se puede acomodar. Va a ser balón para la zona sur que viene un nuevo cambio. Viene un nuevo cambio por parte de la zona sur. A ingresar el dorsal 14 nuevamente al terreno de juego. Se van a reanudar las acciones. La tiene la pelota desde el fondo la zona sur. Viene Sánchez. Sánchez con la pelota tocando el balón de lado a lado. Se quiere dar la vuelta, la esconde. Esta puede ser importante, se incorpora el ataque. Bueno, el trazo, puede mandar el centro. No se animó, a ir hacia el frente. Que animarse en estas jugadas. Lo que pide José Manuel Abundis, la pisa, la esconde. Pedía falta. Se la marca ahí el jugador. Y Chávez dice, ojo, yo no le hice nada. Va a ser balón parado para la zona sur. Hay que meterse al área, buscar el trazo largo, el centro, al panchón penal. Ya se va el dorsal 14, el más alto del terreno de juego, a buscar la pelota. Un buen centro y ojo, estaríamos cantando el empate. Viene el centro, manchó penal, el cabezazo. La pelota va a ser en saque de meta para el cuadro rojo cuando estamos ya llegando al minuto 27 y se va a venir un nuevo cambio. De la zona norte, dos cambios, se va a venir el Pez Bustos nuevamente, Se va a venir el Pez Bustos al terreno de juego nuevamente. Ya dialoga ahí el director técnico con sus futbolistas. Viene a ganar la pelota. Se viene el Pez Bustos nuevamente al terreno de juego. Saludando a la cámara el buen Pez Bustos. El goleador de este circuito. El buen Pez Bustos, jugador de la Soli. La tiene la zona norte tratando de tocar, la tiene Serrano. Serrano con la pelota, puede tocar para el centro del campo. Y viene nuevamente el cuadro rojo, cambio de juego complicado. La busca de Los Santos, no hay falta. Va a ser balón para el cuadro verde. Se vienen dos cambios. Se vienen dos cambios, hombres por hombres. Viene el dorsal número 15, el Pez Bustos. Va a ser saque de manos. Saque de manos para el cuadro verde. La pide Palacios.
se quiere dar la vuelta Palacios, toca hacia atrás para Sánchez, Sánchez con el balón, puede tocar en el fondo, tratan de limpiar por sector derecho, esta puede ser importante, cuidado si la pierden en esa zona, va a ser balón para la zona norte, no hay falta, es balón para el cuadro de la zona norte. Bien, se da la vuelta, pero bien, la cobertura también está peleándose fuerte, sigue siendo pelota para el cuadro rojo en saque de manos. La pide el Bustos, bien, se bota al pez, tocando de cabeza, excelente. La tiene de los Santos, tocando la pelota para Serrano, Serrano bien recomponiendo la situación y puede avanzar algunos metros. Cuidado si pierde la pelota en esa zona, peleando bien. Esta puede ser importante, el cambio de juego efectivo. Ya la pide el pez Bustos, también se mueve Andrés Pérez. El centro es bueno, a segundo palo, viene el cabezazo. Fue una barrida, se salva el cuadro verde. Sabe que tuvo la jugada importante. Se le pide ahí a los astros, al cielo del fútbol, ¿por qué no la metí? Se salva el cuadro verde. Pegando el sol bastante fuerte aquí en el CREA de Tijuana. Buscando por sector izquierdo, la marca es buena. Esta puede ser importante, ese balón salió, va a ser saque de manos para la zona norte. Seguimos. 2-1 cuando estamos ya por llegar al minuto 30 de ese tercer tiempo. Tiempos de 35 minutos y se viene el último y cuarto tiempo de 35 minutos. Después de que culmine este tercer tiempo, va a ser saque de manos, se van a reanudar las acciones. Es pelota para el conjunto rojo. La pide Serrano. Saca de manos rápidamente. Cuidado si pierde la pelota en esa zona. La marca es buena. Limpiando bien por sector izquierdo. La tiene Chávez, la pide de los Santos. ¿Quién se bota? Puede cambiar de juego. El trazo buscando a de los Santos, que la baja bien, La baja bien de los Santos, sombrito es bueno, El sombrito es bueno y toca bien para el dorsal número 2. Se la pide Andrés Pérez en el centro del campo, también se bota Serrano. Tocando el balón, recupera rápidamente el cuadro verde, la tiene Palacios, Palacios puede avanzar. Toca Palacios, se equivoca, era buena la intentona de Palacios, la tiene Pérez. Andrés, que abre la pelota bien, la pide por la banda, viene Pérez a velocidad. Esta puede ser importante, la marca es buena de Reyes. Viene Pérez, se quiere dar la vuelta, cuidado si sale de esa zona, Viene Pérez, Pérez con el balón, toca con seguridad para su compañero. Sigue Pérez con la pelota, viene Pérez, la puede armar, Viene Pérez, la puede hacer individual. Sigue Pérez avanzando, viene Pérez, tocando para Serrano. Serrano con su compañero, puede mandar el centro, ya la pide el pez. El centro es bueno, queda ahí, el rechace defensivo es bueno. Y puede, si gana la pelota, ojo, se puede armar la avenida. ¿Quién se le bota? Tiene el balón, el cuadro de la zona sur, de lado a lado, la pide en el fondo, también la pide Armando, prefiere tocar al fondo por sector izquierdo, abriendo la pelota el cuadro verde, la pide Palacios en el centro del campo, la tiene Palasque, bien Palacios limpiando, excelente por el centro del campo, juega bien este 13, juega bastante bien este dorsal número 3, esta puede ser importante, puede abrir la pelota, si se anima, puede venir peligro, el recortito hacia adentro, el zurdazo, el centro es bueno, queda ahí la pelota. Se salva el cuadro de la zona norte, la marca es buena, qué bien cubre la pelota, la pide el pez, se bota bien, la tiene el pez, viene el pez, que bien, es falta, es que le han dado con todo al buen pez, qué buena la incorporación, pegó en el larguero, se salvó el cuadro de la zona norte, qué buen centro mandó de zurda, se salvó la zona norte cuando queda tendido sobre el terreno de juego el buen pez, quedó tendido el pez sobre el terreno de juego. Bueno, vamos a ver la repetición aquí. La jugada va a ser para la zona norte. Vamos a ver, el centro es buena, Ah, qué bien, pero el portero ya estaba ahí también. El centro es bueno, viene el cabezazo, bien rechazado por la saga. Esta puede ser, viene Pérez, metiendo el cuerpo Pérez y toca la pelota. Puede mandar el centro, hay dos en el área. Qué bien la pisa, Qué bien la pisa, el centro es bueno, la pelota queda latente, sigue viva ahí afuera del área, quien recupera es Pérez. Pérez quiere darse la vuelta, la tiene Serrano y toca hacia atrás con seguridad, la pide Chávez también por la izquierda. El trazo largo, no hay fuera de juego, pero es descompuesto y se molesta el director técnico porque pudo haber tocado fácil por sector izquierda
izquierdo a su compañero más cercano. Va a ser saque de meta para el cuadro de la zona sur. Cuando estamos ya por llegar al minuto 34 de este tercer tiempo, se viene el cierre de este compromiso. Viene a tocar la pelota, la pide Palacios en el centro, puede cambiar de juego, toca excelente, quien se bota, se abre bien por el sector derecho, tocando de taquito. Esta puede ser importante, viene a velocidad, se quiere dar la vuelta, el recortito, la marca es de dos, lo desarman, va a ser saque de manos para el conjunto de la zona sur, que busca con ansias el empate. Saque de manos. Queda ahí la pelota, la tiene Palacios. Tiene Palacios, puede tocar para Sánchez, la tiene Armando. Mira Armando, que quiso tocar, la tiene Pérez. Pérez tocando ahí para su compañero, la pide el Pez, le gana la pelota, lo desarman, la tiene Reyes. Puede avanzar algunos metros. Reyes, no hay fuera de juego, la marca es buena. La pisa, la esconde, quiere avanzar con velocidad, pero buena la cobertura. Estamos a punto de que termine este tercer tiempo. La última podría ser para el cuadro verde en busca del empate. El saque es bueno, la tiene Palacios, se da la vuelta a peligro, puede mandar el centro, tocando la pelota de lado a lado del cuadro verde, tocando bien, puede venir el disparo de larga distancia, si se anima, puede tocar para Armando, el balón queda para Armando, Armando toca bien de primera, hasta puede ser, sigue el disparo, tiro de esquina, buena la incorporación, se empezaron a tejer, a armarse bien el cuadro verde, va a ser tiro de esquina, oportunidad latente, oportunidad importante para igualar los cartones por parte del cuadro de la zona sur, tiro de esquina. Queda ahí la pelota, el centro es bueno, el cabezazo rechaza la saga, se va a acabar en cualquier momento el tercer tiempo, puede venir el disparo de larga distancia, sigue Palacios con la pelota abriendo, excelente, esta puede ser la última, quiere el empate el cuadro de la zona sur, el centro es bueno, queda ahí la pelota, el latigazo, viene el disparo, la baja de pecho, no llega el zurdazo, el sombrerito, muy alto, muy elevado, sigue la pelota viva para el cuadro verde, puede mandar el centro, Reyes, viene Reyes, se acaba el tercer periodo. Los dejamos con las mejores acciones de este tercer tiempo.
35 minutos más para conocer al primer ganador de esta, de este All-Star en su primera edición de la LPFMX. Todo listo para que arranque ya el último cuarto. Cuando se acerca por ahí, podemos ver un acercamiento con un visor de los Cholos de Tijuana, que está ahí acercándose con los verdes, con el conjunto verde, que está ahí el comisionado de la División 2 y un visor de los Cholos de Tijuana, dialogando con futbolistas. Seguramente ya hay nombres por ahí en su lista. Y esto es lo importante de estos partidos. Es un visor de los Cholos de Tijuana, nada más y nada menos, con el comisionado Luis Olvera. Presente el visor de los Cholos de Tijuana. Algo les dijo ahí a los futbolistas, ya de tener nombres apuntados por ahí, ¿eh? A punto de arrancar el último tiempo. Recordarles que Luis Olvera, quien venía con el visor, él jugó para los Cholos de Tijuana, ¿eh? El buen Luis Olvera estuvo bajo la batuta del buen Turco Mohamed. Se van a reanudar las acciones. Ya toca la pelota el cuadro Viene con la pelota el conjunto de la zona sur, tocando por el centro del campo. La tiene Palacios, que quiere tocar el balón, buscando la pelota de lado a lado. El conjunto de la zona sur la tiene Reyes. Reyes con la pelota. Se quiere dar la vuelta. Viene con el balón el cuadro de la zona sur, tocando por sector izquierdo. El último tiempo la tiene Palacios, que toca de primera. ¿Quién gana la pelota? La puede hacer individual, que viene el recortito hacia adentro del campo. La busca el Pez Bustos, también arriba su compañero, que juega bien este 10, ¿eh? Juega bastante bien, la pide arriba el Pez Bustos, que ya hizo gol. Gol que tienen con ventaja a su equipo. Quiere salir jugando, la pelota no sale, ¿eh? Reyes peleando fuerte. Va a ser saque de manos para el conjunto de la zona norte. Seguimos 2-1. Seguimos 2-1, saliendo desde el fondo con Chávez. Puede tocar hasta atrás con su Cancerbero. Quien baja la pelota, la buscaba Armando Sánchez, el árbitro dice es de dos. Tiene la pelota, cuidado, la tiene Palacios, ¿eh? Cuidado si perdía la pelota en esa zona, la tiene Palacios, de gran partido. Cambio de juego exquisito, buscando a su compañero, esta puede ser importante, la recepción es mala, pero viene el taponazo ganando la pelota, la pide Sánchez. Sánchez puede cambiar de juego, prefiere tocar hacia atrás con seguridad. Hubo un choque fuerte, ya se reincorpora el futbolista verde. El dorsal número 20 que se quedó con la peor parte fue el futbolista del conjunto rojo, Rosendo de los Santos. No, al parecer es el dorsal número 6. Rosendo de los Santos está en el banquillo. Tiene la pelota el cuadro rojo. La incorporación es buena. Velocidad, ¿eh? El portero midiendo bien la pelota. Se queda con ella y sale de mano rápidamente por sector derecho. La tiene el conjunto verde. El toque es bueno para Palacios. Palacios de taquito la hace buena, efectiva. Ah, qué bien la bicicleta hacia afuera. Y esta puede ser importante a velocidad. Le gana a la espalda y una falta. Es balón. Es balón para el cuadro de la zona sur. A balón parado. Busca el empate el conjunto de la zona sur. Busca el tanto del empate.
el cuadro verde, que toca la pelota rápidamente hacia atrás para Palacios nuevamente. El cambio de juego, qué buena pegada. La tiene el cuadro verde, la incorporación es buena. Cuidado si se da la vuelta, si queda la vuelta la tiene Sánchez. Sánchez pisa la pelota, nuevamente Sánchez hacia atrás limpiando el balón. Y tiene, uy, cuidado, cuidado. Se resbaló y esta puede ser para matar. Viene el pez, 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 viene el pez. Salió desviada la pelota, se salva el cuadro verde. Era la importante para el doblete del pez Bustos. Se resbaló el zaguero, ojo. Quedó mal posicionado ahí. Tiene la pelota Palacios, quiere darse la vuelta, esta es importante, viene Palacios, el trazo queda ahí, queda corta la pelota, pero viene el zaguero defendiendo, cortando la incorporación ofensiva, hay un sombrerito, no hay falta, dice el árbitro, la recupera la zona sur. Tiene la pelota Palacios, nuevamente Palacios, respetando la botada del delantero, lo desarman, le hacen la cobertura al 2 contra 1, recupera la zona norte. La tuvo el pez para matar, para sentenciar el partido, tratando de abrir la pelota, va a ser balón. El rebote para el cuadro de la zona norte, dice el asistente número 1. Tiene la pelota la zona norte. Pueden tocar ahí en corto para Reyes. Prefiere para su compañero el dorsal 23. Puede avanzar algunos metros Perales. Perales abriendo nuevamente para Chávez. Chávez con la pelota. Se bota bien el pez. Se bota bien el pez. El pase queda ahí. Se bota muy bien el pez, pero queda largo el pase. Y recupera Marco Reyes la pelota. La tiene Reyes. La pide el pez. El trazo largo buscando a Bustos. Viene el pez. La pelota es bien cortada por la saga. Van con todo hacia arriba. ¿Quién se queda con esa pelota? Es Esparza. Hay una falta, sobre De Los Santos. Rosendo De Los Santos. Falta sobre el dorsal 16. Balón parado para el conjunto rojo. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Estadio Krea de la ciudad de Tijuana. El árbitro es Giovanni. Y la temperatura es de 26, ya con sensación de 29 grados, mi querido Pablo Villavicencio en la producción. El día de hoy nos acompaña Pablo Villavicencio en los controles técnicos. En la cámara número 1 está Jaime. El centro es bueno, el disparo directo, no bajó la pelota, pero qué buen disparo sacó, Le pega con todo este joven. Jaime Jimmy López en la cámara número 1. En la cámara número 2 está Osvaldo Carrillo. En la cámara número 3 está Humberto Nava. Pierde la pelota el cuadro verde. Tomando las mejores fotografías está Gabriel García. Y el que le estaba a su servidor, Hansel Mendoza. Tiene la pelota el conjunto verde, tratando de salir desde el fondo. Tocando el balón de lado a lado, la tiene el Cancerbero, que puede salir por sector izquierdo. La marca es buena, sale muy bien el conjunto rojo, pero bien la salida del conjunto verde. Le metieron ahí una especie de tiki-taka y sale jugando por sector derecho. Esta puede ser importante la incorporación. Se bota Reyes en la delantera. Prefiere tocar con seguridad para Palacios. Palacios jala la pelota. Tocando el balón la tiene el pez. El pez toca con seguridad para su compañero y pide la incorporación, pero bien corta la saga. La pedía por arriba el dorsal 10. La tiene Armando Sánchez. La tiene Sánchez. El cambio de juego buscando arriba un compañero. Hay que ir por esa pelota. No sale. El sombrerito no llega. La marca es buena de Chávez, que limpia bien la zona y toca el balón hacia el fondo. La marca es buena por parte del dorsal número 10, buscando arriba el pez Bustos. La tiene el pez, que la pisa bien, la jala, tocando el pez. Esta puede ser importante. ¡Uy! No se entendió. La jugada era buena por parte del pez. La tiene Reyes, que se puede dar la vuelta. Sigue Reyes con la pelota, puede abrir por sector izquierdo. La tiene el conjunto verde, avanzando por sector izquierdo, tocando la pelota. Se quiere dar la vuelta, tocando el balón de lado a lado. Viene el balón, quiere avanzar algunos metros, va a ser tiro de esquina para zona sur. Quiere el empate el conjunto verde, que dirige José Manuel Abundis. Buscan el empate el conjunto verde, seguimos 2-1. Goles del pez Bustos y de César Serrano tienen con ventaja al conjunto de la zona norte.
Tiro de esquina. Hay 1, 2, 3, 4, 5 en el área buscando el remate. Un sexto afuera del área. Va a venir el centro de Reyes. El centro es a segundo palo. El cabezazo queda ahí. La pelota nuevamente. Hay que mandar el centro. El recortito. Esa es buena incorporación. El centro queda ahí. La pelota. Rosendo. El balón. Queda ahí con una especie de malabares. Va a ser tiro de esquina. No se pudo quedar con esa pelota. Creo que es el primer error que comete este cancerbero. Si se le puede llamar error. Va a ser tiro de esquina. Tiro de esquina para el cuadro de la zona sur. El centro es bueno, el cabezazo queda ahí, pero es de la saga. Puede venir el disparo de Palacios en órbita. El balón sale muy elevado. Va a ser saque de meta para el cuadro rojo. Seguimos 2-1. Cuando ya estamos por llegar al minuto 10 de este cuarto y último tiempo. Fueron 4 tiempos de 35 minutos. En esta primera edición del All-Star de la LPFMX. Va a ser saque de meta. Saque de meta para el conjunto que dirige Aarón Arredondo, director técnico de este circuito de Miguel Auza. Sale en corto con el portero nuevamente. Compañero, limpiando por sector derecho. Cuidado porque la salida es muy buena por parte del cuadro verde. Sale a velocidad y trata de tocar la pelota ahí para su compañero. No quiere saber nada, la buscan arriba. Bien la cobertura, no hay falta. La pide el Pez Bustos arriba, se bota bien. La pelota queda en el centro del campo. Esta puede ser importante, la tiene Palacios, ¿no? Es su compañero, puede venir el disparo a larga distancia. Ya la pide por la banda. Su compañero puede mandar el centro. El centro es bueno, el cabezazo nuevamente corta la saga y un empujoncito por la espalda, es falta, es balón para el conjunto de la zona norte. Queda atendido ahí el futbolista del conjunto de la zona norte, ya los calambres causando efecto. Está fuerte el solecito. Está fuerte el solecito. Aquí en la ciudad de Tijuana, la frontera más visitada del mundo. Va a venir largo el despeje. Qué bien la baja con la recepción lentada, pero le leyeron la jugada. Esta puede ser importante. Puede venir el disparo, ¿eh? ¡Viene el disparo! Atajadón de Rosendo nuevamente. Manda la pelota, tiro de esquina. Qué gran portero tiene la zona norte y Miguel Auza, ¿eh? ¡Qué gran portero tiene Miguel Auza! Segura la valla del conjunto de Miguel Auza y de la zona norte ahí, ¿eh? Ya atajó un penal este hombre. Ya atajó un penal. Va a ser tiro de esquina, oportunidad importante. Va a venir el centro. A primer palo, nuevo tiro de esquina. Queda corta la pelota. Será nuevo tiro de esquina. Oportunidad para emparejar los cartones para el cuadro verde que dirige José Manuel Abundis. Va a venir el centro. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el área. El centro es bueno. Queda ahí Rosendo. Viene largo. Esta puede ser, ¿eh? Esta puede ser la que busca para matar el cuadro rojo. Uy, le queda larga la pelota. No pudo quedarse con ella como hubiese querido. Y recupera ahora la zona sur con Reyes. Reyes con el balón equivocado. La deja pasar. Va a ser pelota para la zona sur en saque de manos. La tiene Armando. Toca la pelota para el dorsal 14. Puede abrir por sector derecho. El trazo es bueno. Toca la pelota al cuadro de la zona sur. La tiene Armando Sánchez. De gran partido. Dorsal 21 abriendo la pelota. De buena forma. Bien, el Reyes con la pelota. No puede quedarse con ella. La pide Armando. Puede cambiar de juego.
Nuevo cambio de juego, ahora empezar la intentona por sector derecho, de gran partido también este hombre, esta puede ser, es un velocista este, es un velocista, puede tocar, prefiere abrir, puede venir el zurdazo, el rebote la busca Reyes, quien se queda con ella es Armando, tiene buena pegada, viene Armando, la pelota queda ahí, latente sigue Armando a pelear la pelota, la barrida es buena, no hay falta, viene el cuadro verde, un disparo por arriba, se salva la zona norte, pero ya estaba volando. Ahí el cancerbero Rosendo de Miguel Auza. Se salva la zona norte. Seguimos 2-1. Pegando el sol bastante, bastante fuerte. Va Rosendo por esa pelota. Va a ser balón para la zona norte en saque de meta. Va a venir el trazo largo buscando arriba a Pérez. Pérez se la deja Palacios. Palacios se puede dar la vuelta. Prefiere tocar por sector izquierdo. La pide el mismo Palacios. Quien se da la vuelta la tiene Reyes. Reyes con la pelota. Se da bien la vuelta también. Y toca para su compañero. Tocando bien el cuadro verde. De lado a lado. Esto es lo que tiene que hacer el conjunto verde. Tocar la pelota de lado a lado. Buscar intentones por ambos sectores. Y ya van ahora por el lado derecho. Ya pide la pelota bien abierto su compañero, prefiere avanzar algunos metros, lo desarmaron, pero recupera el dorsal número 10, que erró un penal, puede venir el disparo, el centro, ya la pide su compañero, el centro, la diagonal, mató a nadie, nadie ahí en el manchón penal, donde todos los delanteros quieren estar, no había nadie, la busca el Pez Bustos, pide la pelota, le hicieron la cobertura, es que hay que tocar la pelota, la tiene Armando, que toca el balón para Reyes, viene Reyes abriendo la pelota, bien la pierna salvado, ah, qué buen sombrerito, y sale tocando para el Pez, viene el Pez que la mata de pecho, toca bien por el sector izquierdo, se desarma solo el futbolista rojo, va a ser balón para el cuadro verde en saque de manos, no, al final va a ser para la zona norte cuando se viene un cambio, viene Arbizu nuevamente al terreno de juego, autor del gol que tiene cercano a la zona sur, al buen Arbizu, dorsal 19. Ya toca la pelota la zona norte. El cambio de juego, Reyes lee bien la jugada. Se anticipa y de cabeza recupera, le meten el cuerpo por atrás, por la espalda. Dos faltas, ahí recibe Reyes. Va a ser pelota para la zona sur. Que ya toca por sector derecho. Ya estamos arribando al minuto 16 de este cuarto tiempo. Suena raro, pero es el cuarto tiempo. Tiempos de 35 minutos estamos viviendo aquí en el Estadio Crea de Tijuana. Viene Pérez, era Sánchez con la pelota tocando para su compañero. Esta puede ser importante, se quiere dar la vuelta. El trazo es bueno, efectivo. La pide Arbizu, autor del gol que tiene cercano a su equipo verde. La pide Arbizu arriba, se bota bien. La tiene Palacios, qué bien Palacios. Tiene la pelota el conjunto de la zona sur con Armando Sánchez. La pide Sánchez, la tiene Sánchez, la pide Sánchez, la pelota queda corta, viene Sánchez, viene Sánchez, viene Sánchez, el cabezazo, divide la saga, no hay fuera de juego, hay que pelearla, la va a pelear el Pez Bustos, toca bien para su cancerbero, que sale rápidamente de mano, le respeta la cortesía, y sale tocando el cuadro verde con Armando, viene Armando, tocando la pelota para Palacios, Palacios nuevamente juega bien este hombre, este Palacios juega muy bien, este dorsal número 3, toca la pelota de lado a lado y a empezar ahora por sector derecho. La tiene Armando. Armando el trazo. No hay fuera de juego, ¿eh? No hay fuera de juego. Puede venir aquí el empate. Puede venir el empate, la incorporación. Puede venir la diagonal. No le alcanzaron las piernas, ¿eh? Pedía falta, pero no hay nada. Buena también la marca por parte del zaguero de la zona norte. La pide el Pez. El trazo es por arriba, larga la pelota, la recompone, le viene de la zona sur tocando con Armando. Armando le mete el timing, juega bien hasta Armando Sánchez, el dorsal 21, ojo, síganle la pista.
Toca bien la pelota el cuadro verde, que se acomoda bien en este cuarto tiempo. Puede mandar el cambio de juego. Es importante, la pide Reyes, que la baja de pecho. Sigue Reyes con la pelota, va a ser saque de manos. Va a ser saque de manos para el conjunto verde. La pide Arbizu. La tiene Palacios. Toca la pelota. De lado a lado. Nuevamente para Palacios. Palacios con el balón. Puede avanzar algunos metros. Prefiere tocar con seguridad hacia atrás. Hasta el fondo para su compañero. La tiene Sánchez. Se quiere dar la vuelta Armando de gran juego. Toca bien en la botada de su compañero. Puede mandar el centro. La pide Arbizu. La pide Arbizu. El trazo es equivocado. La tiene el Pez. El Pez Bustos limpiando bien para su compañero y puede incorporarse al ataque. Esta puede ser importante. La barrida es buena. Va a ser saque de manos para la zona norte. Minuto 19 de este cuarto tiempo y último. 2-1 la zona norte. Se está llevando al momento la victoria. Se está llevando la victoria el conjunto de la zona norte. Se quiere dar la vuelta, la marca es buena. Uy, 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 parecía limpia la jugada cuando ya se quería enfilar hacia el arco el futbolista de la zona norte. Va a hacer falta a favor de la zona sur, que toca rápidamente. Puede abrir por sector izquierdo, hace lo propio, se bota Reyes, también Arbizu la pide arriba, prefieren tocar ahí para su compañero. Se quiere dar la vuelta, la marca es apretada. El Cañito, bien la cobertura, esta puede ser importante, puede mandar el centro, el recortito hacia adentro, ¿quién la pide? La pide Arbizu, el centro queda muy corto, la pide Arbizu, hay que sacarla de esa zona, y con sangre fría saliendo por sector izquierdo, no quiere saber nada, esta puede ser importante, va a pelear todas, mete en el cuerpo, se quiere dar la vuelta, hay una falta, cuidado con el codazo, cuidado con el codazo, los dos se dieron, ojo, viene con el balón Armando Sánchez, bien Armando, tocando ahí para Palacios. Palacios con el balón. Toca el balón para Arbizu. Arbizu para el 10. La pide Arbizu. La pide Arbizu. Viene el disparo. No hay mano, ¿eh? Fue un rebote legal. La pelota la tiene el conjunto rojo con Bustos. Bustos con la pelota. Se quiere dar la vuelta el Pez. Viene el Pez. Juega bien el Bustos, ¿eh? Mide los tiempos muy bien. No lo han acompañado como hubiese querido el buen Pez, ¿eh? Pero de gran partido. Viene con la pelota el cuadro rojo. De lado a lado. La pide arriba a su compañero. El trazo es bien cortado. Se andaban llevando ahí el camarógrafo estrella ahí. Al buen Osvaldo Sánchez. Osvaldo Carrillo. Osvaldo Sánchez es un portero. Ya me estoy aquí, me está pegando el sol de lleno ya aquí. Viene con la pelota, se quiere dar la vuelta, qué buena, qué bien la hace. Hay un jalón, ¿eh? Hay un jalón, el árbitro dice, continúan. Ya la había hecho bien y el asistente tampoco lo vio, ¿eh? Era buena la jugada que hacía este hombre. La pide Reyes. Reyes para Arbizu, viene Arbizu, viene Arbizu. La tiene Rosendo, le mete la sangre fría ahí. Y aguanta la marca ahí de Arbizu. Viene Rosendo, va a ir largo, ¿eh? Buscando al PS, ¿eh? Puede ser. ¡Qué buen despeje! ¡Qué buen despeje! Viene el recentro, queda ahí la pelota. Recupera la saga del conjunto verde que sale tocando el balón. Viene Armando, el güero, limpiando. Tocando la botada. Recupera el cuadro de la zona norte, la pide el Pez. Prefiere tocar hacia atrás con seguridad. Cuidado, se lesiona solo ahí, se cae solo, se le movió el tapete. Viene con la jugada del cuadro rojo. Se quiere dar la vuelta, sombrerito es bueno, limpiando bien. La pide el Pez, el disparo. Trató de sorprender y el cancerbero se queda con esa pelota. Atento también el guardameta del conjunto de la zona sur. Se salvan los verdes. Toca Armando, bien para Arbizu, autor del gol. Viene Arbizu, tocando por sector derecho. La tiene Palacios, Palacios puede abrir nuevamente por la banda. Se viene nuevamente Andrés Pérez al terreno de juego. Se viene el dorsal 8 al terreno de juego nuevamente. La tiene Palacios, que toca para Armando, dejando el balón para su compañero. La pide Armando Sánchez. Sánchez con la pelota. Puede cambiar de juego. El trazo es bueno, ¿eh? Cuidado con el movimiento de la pelota. Estaba haciendo un extraño.
Sigue con el balón, puede avanzar algunos metros y sacar el centro. Prefiere hacer el recortito, abriendo por sector derecho. La pide arriba Arbizu y también Reyes. La bicicleta es buena, ¿eh? La bicicleta es buena, pero no se animó a enfilarse. Puede mandar el centro, la pelota queda ahí y va a ser balón para el cuadro verde. Hubo un desvío, dice el asistente. Sigue siendo pelota para la zona sur cuando se viene un cambio. Andrés Pérez nuevamente al terreno de juego, dorsal 8. Este jugador estuvo, se lo repito, en Querétaro. Gallos Blancos, con el primer equipo, ¿eh? Y también jugó por ahí con Cimarrones de Sonora. Actualmente es futbolista del Real Ensenada. Fue mundialista, sub-17. Mundialista sub-17 en la India junto a Diego Lainez y compañía. Se van a reanudar las acciones en cualquier momento. Se paró el partido, por ahí hay una lesión por ahí. Va a ser balón para la zona sur en saque de manos. Balón para la zona sur en saque de manos. Quedó tocado un futbolista de la zona norte que ya salió del terreno de juego. Por eso ingresó ahí Andrés Pérez. Parece que es el Pez Bustos, ¿no? El que se siente tocado. No, no es el Pez. El Pez lo vemos por ahí. Viene la zona sur peleando la pelota. Va a ser nuevo saque de manos para la zona sur. Hubo ahí un desvío por parte de Andrés Pérez. Se viene otro nuevo. Dos cambios más, ¿eh? Viene el dorsal 14. El buen Mau, dorsal 14, año 2005, nos llega aquí la información. 2005. Jovencito. El dorsal 14, el buen Mau de la zona norte. Ya ingresan dos futbolistas, un eje de ataque, dorsal 20. Va con todo la zona sur, ¿eh? Va con todo. Queda la pelota ahí, se da bien la vuelta Arbizu, viene Arbizu, viene el centro de Arbizu ahí, bien cortado por la zaga, el cabezazo. ¿Quién se queda con esa pelota? Va con todo Arbizu, con Güero Pérez. La tiene Arbizu, viene Arbizu, el pase es bueno, pero está leyendo todo la zaga del conjunto rojo. Abriendo bien la pelota y esta puede ser importante, la pide Reyes. Tocando el balón para el güero para Arbizu, Arbizu para el güero, viene el güero, viene el güero, el toque es bueno, no es fuera de juego. Uy, 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 qué bien la habían tejido. Al final estaba en posición adelantada, se salva la zona norte. Seguimos 2-1 cuando estamos ya en el minuto 26. Minuto 26 de este cuarto tiempo. Ya la pide arriba el Pez Bustos. Ya la pide arriba el Pez Bustos. La pide el Pez, el cabezazo es efectivo, pero no le cae a su compañero. Sigue con la pelota a la zona sur, que busca el empate latente. Busca el empate, la tiene Palacios, que abre la pelota. La tiene Armando, que quiere armar la jugada. La tiene Armando y toca hacia atrás con seguridad. No se meten aprietos. Sigue con el balón la zona sur. Tocando bien de lado a lado. Tocando bien el conjunto verde. La pide Sánchez, la tiene Sánchez, puede avanzar unos metros, viene Sánchez. Juega bien Armando, ¿eh? Juega bien Armando Sánchez. El trazo queda ahí, la pelota buscando arriba, la incorporación la pide Arbizu. La pelota no le queda, el recortito, la pide el Pez arriba. El trazo buscando arriba, un compañero que viene. Se mete en el cuerpo con todos los dos. Le metieron bien el cuerpo. Va a ser pelota para el cuadro verde, que ya toca rápidamente con Sánchez, que ha tenido mucho la pelota, Armando. El trazo es bueno. Esta puede ser importante. La pelota queda mal. Viene Arbizu, viene Arbizu. La pelota le pega en el rostro. Puede venir aquí el empate. Esta puede ser. Ah, qué bien la baja Palacios, ¿eh? Qué clase. Qué clase este de Rosal número 3, de gran partido también. Toma la pelota el conjunto de la zona sur. De lado a lado. ¿Quién se bota? La pide Arbizu. Uy, cuidado, ¿eh? Nuevo error de la saga ahí, ¿eh? Viene Reyes. Reyes con el balón, la pide Arbizu abriendo la pelota. Va a quedar larga, ¿eh? Muy larga la pelota, no se entendieron.
Va a ser saque de manos para el cuadro de la zona norte. Seguimos 2-1 cuando estamos ya pasando el minuto 28. Se viene Serrano al terreno de juego. Nuevamente juega bien este 9 también, ¿eh? César Serrano. El partido sigue 2-1. Toca rápidamente a la zona norte. Van a dividir la pelota. La busca al pez. Va arriba. Le ganan el cabezazo. Y ahora viene nuevamente el conjunto verde a la marca Pérez. La pisa, la esconde. Toca bien para Sánchez. Sánchez con la pelota. Y Sánchez ahora por sector izquierdo. De gran partido Sánchez. Abriendo bien la pelota. La pide Arbizu. La pide Arbizu. El trazo es bueno. Buen movimiento de Arbizu, ¿eh? Juega bien este Arbizu, ¿eh? La pide nuevamente, la tiene Sánchez. Sánchez tocando la pelota. Esta puede ser, esta puede ser. El trazo para Arbizu. Viene Arbizu. Bien la saga. Se está peleando con todo en estos minutos finales. Van con todo. Va a ser balón para la zona sur. Va a ser balón para la zona sur. En saque de banda a tres cuartos por sector izquierdo. El saque es bueno. La pelota desviada. La busca el pez. Le lee bien la jugada Armando. Viene Armando. Armando abriendo la pelota por sector derecho. Esta es buena. Puede mandar el centro. El centro es cortado. La busca el pez arriba. Le mete el cuerpo. Lo desarma. Viene el pez. Puede tocar la pelota. Jalón. Va a ser pelota para la zona norte. Ya la había recuperado el pez Bustos. El jaloncito ahí técnico. Una faltita, dice el árbitro. Va a ser pelota para los rojos. Seguimos. 2-1 cuando estamos ya por llegar al minuto 30, 5 minutos le faltan a este compromiso. Al momento gana la zona norte en esta primera edición del All-Star de la LPFMX. Quiere darse la vuelta. El balón queda ahí. La marca apretada. No hay falta, ese balón salió, ¿eh? Ese balón salió. Esa pelota salió. Va a ser para la zona norte. Va a ser saque de manos para el cuadro rojo. Ya tiene la pelota, la pide Serrano, la buscan arriba el pez Bustos. Va a pelear, va todas el pez, ¿eh? Qué bien la baja el pez. Viene Rizzo a pelear la pelota, Serrano también recupera el cuadro verde. Se quiere dar la vuelta, no hay falta. Oh, sí la marcó, es que jugada futbolera al final, ¿no? Pero sí marca la falta el árbitro. Se viene un nuevo cambio. Dorsal número 13. Se va Rizzo del terreno de juego. Se van a reanudar las acciones. Es pelota, balón parado para el cuadro verde. Va a cobrar Palacios. 6 en el área, 7 en el área, buscando ese ansiado gol que les dé el empate. El centro es a manchón penal, el cabezazo de la saga. Y esta puede ser, viene el pez. Bien para el recién ingresado, ¿eh? Esta puede ser importante, aguanta el pez. Viene el pez, solo el pez, ¿eh? Solo el pez para matar, para matar, para matar. ¡Un gol! ¡Golazo! La fue midiendo el pez, el artillero de la Soli. De zurda deja sin posibilidades. Llegó el tercero, doblete para él. Tarde de ensueño para el pez Bustos. 3-1, gana la zona norte. Y si no pasa nada extraño, la zona norte se va a llevar la primera edición del juego de estrellas de la LPFMX. Doblete para el pez Bustos. Qué golazo, ¿eh? Qué golazo. Vimos la repetición del pez Bustos. El recién ingresado manda el trazo, lo fue buscando, cazando la pelota y al bote. ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo vivimos, eh! Con esto vivimos y pagamos el boleto, ¿eh? ¡Qué buen gol! Puede mandar el centro Arbizu. Arbizu con la pelota, la marca es apretada. El reloj se sigue consumiendo en agonía el partido. Se quiere dar la vuelta Arbizu, la marca es de Pérez. Puede llegar el centro, no llega, la tiene Palacios, ¿no? Es su compañero, la pide Palacios. ¡Qué buen gol, eh! La busca Palacios, viene el disparo. Rosendo a dos tiempos se queda con ella. Gran actuación también de este cancerbero, ¿eh? Si por algo el marcador está con una anotación,
Es gracias a la ayuda de este portero de Miguel Auza, sin duda alguna. Viene a ganar el bote, la marca apretada, recupera Sánchez. Sánchez, qué bien Sánchez, Serrano al jaloncito. Viene Sánchez, pierde la pelota, sí. Ley de la ventaja, hubo un jaloncito de Serrano. Y ya la tiene el cuadro verde. Ya toca la pelota. El conjunto verde que pierde 3 por 1, la tiene Reyes. Reyes puede avanzar algunos metros, viene Reyes. Reyes la pisa, la esconde, le enseña el dulce. La marca es de 2, ahora la cobertura es buena. La busca Serrano también, viene Serrano con la pelota, ¿quién se queda con ella? La pide Serrano, Serrano tiene la pelota y toca de lado, el tiquitaca del conjunto rojo que se anima. Bien el cuadro rojo, tocando la pelota, la busca Serrano, viene Serrano, puede tocar, sigue Serrano, ley de la ventaja. Viene Serrano, sigue Serrano, el pase, ¡eh! 7 jalones recibió Serrano ahí en esa jugada, 7 jalones. Viene con la pelota y se acaba el compromiso. El primer partido de All Star se lo lleva a la zona norte. Enhorabuena para estos jovencitos. Nosotros nos despedimos. Los dejamos con estas imágenes.